No, de regreso a los espectáculos antes que nadie. En Sale el Sol. Oigan, si ayer se quedaron impactados por el cambio de look de Cristian Castro, o yo creo que pintó su casa y se le cayó toda la pintura encima. Porque qué bárbaro, se lo admiro. Le admiro la seguridad, que hace lo que quiere, no le importa. Y justamente se volvió viral en redes sociales por esta nueva imagen. Ayer lo traía naranja y rubio, ¿no? Pues ahora es morado, el pelo morado con roja, y el... ¿no? Aquí les cuento. Chéquenme. Vamos a verlo. Estoy listo ya para ir al estudio, pero quería preguntarles si tienen alguna curiosidad acerca del camarín. ¿Quieren que les muestre algo del camarín? Que tuve que preguntar así de qué es camarín. ¿Camerino? Sí, 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 pero primero dije de qué está hablando el muchacho, porque ya con él no se sabe. Lo que pasa es que ya habla como argentino. Ah, no, pero, sí. Oye, ¿no será pelucas? Porque en el look anaranjado del que presentamos ayer no tenía ese pelito volando. Se le veía el cabellito más pegado, no se le veía pero largo. Pero lo traía con moco de gorila, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí, exacto, así lo traía engominado, puede ser, porque ahora se lo veo más larguito. Y sí está agarrando unos looks muy curiosos, pero miren, eso caracterizó a Lolita Cortés en su momento en la academia. Y entonces él, como está en este reality de canto, creo que también es para darle un toque característico. Ayer cantaba con el Puma, porque estaba, él cantó una canción y tenía al lado el Puma, y el Puma como que lo veía y lo veía de qué le pasa con sus pelos morados. Espectacular, sí. El proyecto, ¿eh? Está el proyecto padre. Me gustó mucho. Oye, y el Puma está espectacular también, ¿eh? Con doble transfusión de pulmón y 80 años de edad, el cual está impecable. Tiene más cabello que Cristian Castro. Sí. Siempre y más cabello que cualquiera. Pues sí, es que Cristian, con lo melena que se hace en la cabeza, obviamente le va a quedar poquito y delgadito, pues se lo quema, o sí, sea, se hace peróxido. Te lo tienes que decolorar. Pero para cambiártelo diario, ¿no será a lo mejor algún spray? Puede ser, ¿no? También hay spray que pintan el cabello, porque si se lo va a cambiar cada semana que sea el programa, pues sí va a tener que tener precaución. Pero este creo que los programas ya están grabados, ¿eh? Sí, te digo que es peluquita. Ya están grabados. De por sí él tiene muy poco pelo, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo que un día le dije a Cristian, ¿te quieres ver con pelo dentro de 10 años? Me dice, sí. Yo tómate una foto, y como que no le cayó muy bien mi comentario. Te veo en shock. No, es que estos programas él ya los grabó. O sea, no se están haciendo, o sea, de que... En vivo. Exactamente, estos ya tiene pues un par de meses que se hicieron, apenas se están estrenando. De hecho, Cristian Castro pues ahorita está viviendo, recuerdan que había estado viviendo en Punta del Este. Uh-huh. En ahorita, Uruguay. Ajá, ahorita ya lleva aproximadamente como unos casi dos meses en Nueva York. Okay. Ahora está viviendo en Nueva York. Así le gusta, él es muy, ya sabes que él ahora sí que es muy, ¿cómo se le llama? Nómada. Exactamente. Nómada. ¿Y con quién se va a vivir, solo? Sí, vive solo en un departamento que tiene ahí en Nueva York, y que pues le regaló hace muchos años, muchos años, doña Verónica Castro, y ahorita está ahí, y ya sabes que a él un tiempo recuerdan que también vivió en España, uh-huh, el año pasado, entonces a él le gusta ser nómada. Oye, un tiempo por acá. La mujer, ¿por qué que lo ciudadano americano? ¿Por qué ciudadano americano? Pues, digo, porque una vez volamos a Los Ángeles, entonces me llamó mucho la atención porque iba con un perrito. Uh-huh. Entonces él trae un certificado de que es un perro de... De compañía. De compañía. A lo mejor porque muchos años vivió, ¿te acuerdas? Entre Los Ángeles, San Francisco, y se ha de haber quedado para obtener su residencia, me imagino. Entonces yo puede obtenerla. Vi, o sea, yo hice la fila, la cola gigantesca para los mexicanos, y él entró, va por Global Entry, no, por ciudadanos americanos entró. ¿Qué tal? Sí, seguro tiene la residencia. Sí, sí, sí. Sí, porque ha vivido por periodos prolongados allá en Estados Unidos. Entonces, bueno, Cristian divierte. Y él lo dijo un día, si yo me comporto normal, nadie replique en redes lo que yo hago. Nada más hice lo del sayote y me volví más famoso. Entonces, él sabe que haciendo locuras en redes da resultado. Ahora sí que su genética de comediante.
Claro. Saca su... Tanto pero... de Vero como de Loco Valdés, porque Vero también es muy graciosa. Es muy simpática. Y se ve que la comida quiere. En Argentina le ha sentado bastante bien también. Sí, sí, claro. Oye. Pues oye, el bife chorizo. Oye, no, la pancita. Se come delicioso. Claro, ¿cómo no? Pero hay que recomendarle, en lugar de small, medium. Claro, de talla. Que se vaya al medium. Sí. Tenemos noticias que, bueno, pues nos ponen ahora sí que en alerta porque ha sido hospitalizado Carlos Bonavides, este actor, este comediante que ya pues tiene 80 años. Pero Jody Marcos, su consorte, nos explica el motivo por el que se encuentra internado. Luego de que dieran a conocer que Carlos Bonavides fue hospitalizado de emergencia, es su esposa, Jody Marcos, quien aclaró todo al respecto. Carlos llegó de Veracruz, se fue a hacer un video musical que lo habían invitado y en la madrugada él empezó a sentirse mal del estómago, empezó a tener muchísima diarrea, pero no se podía parar. Yo le di pues lo clásico, ya sabes, los medicamentos básicos y en la mañana él seguía igual. Yo me preocupé, yo realmente pensé que podía ser COVID. Lo mandé a hacer la prueba COVID, salió negativo y él se seguía sintiendo mal. Carlos se vino a emergencias con el chofer. Carlos venía mal, se sentía muy débil, venía casi no podía ni hablar. Entró por emergencias, desgraciadamente se cayó dos veces en emergencias, entrando él, se desmayó. La rubia explicó que al actor lo han sometido a varios estudios, pero aún no tienen un diagnóstico final. El doctor nos indica que puede ser... Hay dos tipos de bacteria. Entonces, él quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte, que dice que esa bacteria se puede ir a alguna parte de algún órgano. Y eso podría ser pues muy delicado, porque nos acordamos que Carlos tiene solo un riñón. Entonces, esa parte es lo que le preocupa al doctor. Ayer le hizo unos estudios, no salió nada, no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor, que Carlos sigue con la diarrea, Carlos sigue con la deshidratación, que quiere estar dormido, no quiere hacer nada, solo quiere estar acostado. Y nos indica el doctor que es por la misma deshidratación con la que él llegó. Entre los exámenes a los que fue sometido Carlos, también le detectaron otra cosa por la que debe ser operado, independientemente de la bacteria que lo llevó al hospital. Ya nos dijeron que si es una bacteria la que el doctor quiere creer que no es, pues se tendría que operar. Si es una... solamente es operación, no hay más. Y y también le encontró que tiene una hernia de grado 3, que la hernia le está empujando el estómago. Y eso también le provoca dolor, trae dolor en el estómago. Y no sabe el doctor. Dice, Jody, ahorita lo que yo quiero es atacar la bacteria, que es lo que me preocupa. Y yo no sé si después de esto haya necesidad también de operarlo de la hernia. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Ay, pues el pronóstico no es bueno hasta el momento, porque mientras no den con la bacteria, no se combate y el dilema que hay tanta variedad y tanta cantidad que a veces no le dan al medicamento que combata específicamente la bacteria. Es que entre bacterias y virus estamos de la fregada, sí, ¿no? Completamente. Y luego le sale todavía lo de la hernia, por si fuera poco. Y además también está escuchando que está muy desanimado, que no trae como actitud, porque no se siente bien, evidentemente, ¿no? Y a veces cuando estás en el hospital también luego es complicado porque hay mucho virus en el ambiente. Entonces, híjole, ojalá den rápido con ojalá que sí. Porque oye, además si a eso le sumamos que tiene 81 años, sí. O sea, es un adulto mayor. No, tiene 81. Está en octubre, va a cumplir y lo va a cumplir, hay que decretarlo, 82 años. Ok. Y recientemente estuvo aquí hace unas semanas, claro. Y se veía con mucho ánimo, sí, muy entero. Se nos cayó. Sí. Acuérdate que cuando estuvo se cayó, pero no le pasó nada de la caída. Sí. Pero justo dijimos, qué hombre tan fuerte, porque se tropezó, se cayó y se levantó muy rápido, como si nada. Claro. Y siempre es muy agradable, pero pues también la edad y estas bacterias. A esas edades, y tú lo dijiste un día, Anita,
en lo que hay que cuidar mucho son las caídas. Sí, mucho. O sea, porque te caes, te rompes una cadera y los huesos ya tienen osteoporosis, está muy complicado. Exacto. Pero afortunadamente nada surgió de esa caída porque logró detenerse en la escenografía de atrás. Okay. De un, justo no vio un árbol, se va para atrás y es lo que hace la caída, pero afortunadamente vino el agente, los paramédicos, lo revisaron y él incluso decía, no me duele nada, me siento muy bien. Qué bueno. Oigan, sí. Y hablando de famosas tan malitas, quien nos sorprende fue la pelangocha Maribel Fernández, porque anoche fue el reestreno de la obra Maduras, Solteras y Desesperadas, donde participa y sus compañeras nos dicen, ¿por qué no estuvo? A tan solo unas horas del regreso a los escenarios de la obra Maduras, Solteras y Desesperadas, se dio a conocer que la actriz Maribel Fernández, la pelangocha, no daría función debido a que fue internada de emergencia. Esto comentó Luz María Aguilar, su compañera en dicha puesta en escena. Tenemos la novedad que Maribel está en el hospital. Se puso un poco malita, pero Oscar la va a suplir, que lo ha hecho ella él varias veces. Ya sabes que está malita del corazón. El doctor le dio una medicina que la hinchó toda. No sé qué medicina le dieron, pero les dedicamos la función a todos ustedes. Los queremos. Muchas gracias por asistir. Todas están sus pies así como tamalito. Pero me mandó decirles que por favor la perdonan, que cuando vuelvan, que ella se les regala otra vez la función. Norma Lazareno y Bárbara Torres también le desearon pronta recuperación. Sí, sí va a regresar a la obra la señora. Bueno, sí, lo que diga el doctor. No soy doctora. Lo que diga el doctor, sí, esperemos que sí. Maribel es un toro, o sea, en 3 días yo estoy segura que va a estar súper bien. No podemos comunicarnos, está totalmente prohibido hablar con ella en este momento. Pero bueno, la función va a salir, primero Dios, va a salir muy bien. Sergio Mayer fue uno de los invitados a la alfombra roja y se mostró sorprendido con la noticia. No me digas, hijo, yo tenía muchas ganas de verla. Tenía, híjole, justamente a eso venía, a verla a ella, a Luz María, a todas. Fueron compañeras mías en la fea, imagínate. Venía con muchas ganas de verla, qué noticia tan triste. En otro tema, Arturo Carmona confesó que sí le mandó el pésame a Araceli Arámbula tras la muerte de su papá hace unas semanas. Mire, no quisiera hacer nota de este tema, yo creo que es algo muy personal y lo que único que les puedo decir es que se les desea pronta recuperación a la familia, una pérdida muy sensible y que sabe que cuenta con todos nosotros. Soy Omar Argueta, siguen, Sale el Sol. La obra es muy entretenida, muy divertida, si pueden váyanla a ver. Está Arturo Carmona, que es al que sabrosean durante toda la obra. Pero esperemos de la salud de Maribel que se recupere así muy va pronto. A ser, así ha va a ser. Ha batallado mucho con su salud. Ella tiene marcapasos, ¿eh? Sí, le dio infarto, trae ¿no? Trae una cajita aquí que la tocas y o sea, se nota, pues, es un marcapaso. Pero también recordemos que se le reconoce, siempre lo hemos dicho, lo profesional que es, pero también el cuerpo a veces dice hasta aquí. Ella, después de cirugías, se ha parado en los escenarios, entonces el cuerpo lamentablemente a veces te pasa factura. Claro. Esperemos se recupere. Sí, sí, me llama la atención cuando dice no podemos tenemos prohibido comunicarnos con ella. Abre la puerta a especular que puede estar en terapia intensiva, sí, como lo platicábamos aquí. Ajá. Pero sí, sí a veces uno tiene que decir cuido mi cuerpo primero para poder dar lo mejor. Y ella se ha levantado de la cama del hospital a trabajar. Dos infartos, creo, sí. Le acabo de mandar un mensaje grabado a la pelangocha, a Maribel. Alguien lo escuchó. Y alguien está grabándonos un audio, a ver si... Ah, claro. Ojalá sea ella, ojalá sea ella, pero si quieres vamos a la siguiente nota, sí, esperando pero, sí, a que termine de grabar el audio. Déjeme agregar que el papel que hace ahora, porque la que se incorpora a la obra es Bárbara Torres, que hace el papel que venía haciendo la fallecida Raquel Pankowski. Así es cierto, yo la vi con Raquel Pankowski. Así es. Es muy divertida la obra, la van a pasar muy bien. Y Arturo, bueno, se ve que lo goza, o sea, está con grandes actrices en el escenario, juega mucho con ellas. Y dice Luchita, le digo, oye, ¿pero te gusta Arturo? Y dice, ¿qué me va a gustar, mija? Lo quiero, pero como para un hijo. Yo ya cerré. Yo sí pensé para que me haga un hijo. No, para como si fuera un hijo. Oye, yo ya esos temas ni me los toques, mijita. No, eso ya fue para mí.
Entonces es a todo dar, Luchita Aguilar. Oigan. Oye, pues está grabando muy largo el audio, ¿eh? Sí, vamos a la nota a ver si acabando. Sí. Oigan, pues luego de que Andrés García explotara en contra de Roberto Palazuelos e incluso lo retara a este duelo a balazos, Gus platicó con Margarita Portillo, que es esposa de Andrés García. Ya salió el peine. ¿Cuál es el verdadero motivo de esta pelea? Margarita Portillo, esposa de Andrés García y el gran amor de su vida, reveló a De Primera Mano que el distanciamiento con Roberto Palazuelos comenzó debido a que el Diamante Negro realizó una serie de declaraciones durante un año, asegurando que era el heredero mayoritario del primer actor. Porque Andrés se enojaba y un día dijo, ya lo voy a sacar del testamento, porque le cuestionaban tanto de eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces Beto se enojó y dijo que no tenía necesidad de las propiedades de Andrés, que porque la propiedad más chiquita de él valía más que cualquiera de las propiedades de Andrés. Entonces empieza una lucha de egos y Andrés dice que los hoteles de Beto son de palitos, porque rústicos, ¿no? Y entonces eso se le molesta muchísimo a Beto. El enojo entre ambas figuras del espectáculo parece irreconciliable. Y según Margarita Portillo, Palazuelos le llamó a su hijo para decir cosas muy hirientes. A mi hijo Andrés, porque nunca Beto le ha hablado a Andrés García para decirle de frente si está molesto o mentarle la madre o lo que fuera, ¿no? Y entonces le habla a mi hijo muy temprano y le dice las cosas más horribles, que se iba a ir mucho a la... que él se iba a encargar de y efectivamente Beto perjudicó a Andrés porque sí le echó abajo un negocio y por eso decía, yo me voy a encargar de que se muera de hambre y quiero que le digas que fui yo, que eso. Yo lo La esposa de Andrés García descartó amenazas a ella o a su familia por parte de Roberto Palazuelos. Ofendido como tal, no, eso no pasó. O sea, Andrés lo toma como una ofensa que le haya hablado y que le haya dicho todo lo que le mandó decir, ¿me entiendes? Pero no ofendió a mi hijo, no nos amenazó de amenaza de vida, no. Le mandó decir que lo iba a matar de hambre, que no era nadie, que era un no sé qué, que era un no sé cuánto, eso sí. Margarita Portillo aceptó que Palazuelos la asesoró legalmente en varias ocasiones. Sin embargo, durante mucho tiempo dijo mentiras sobre el testamento de Andrés García. Sí pasó un año Andrés diciendo no, jugando a, no le voy a dar publicidad, y Beto jugando al buenito, porque efectivamente los comentarios de las personas, del público, dicen, yo nunca he oído que Roberto Palazuelos hable mal de Andrés, pues no, sí. ¿Verdad? Porque cuida su imagen. Claro. Y como digo, yo he querido mucho a Roberto, muchísimo, porque tenemos una amistad de muchos años, pero no tenía razón porque fue una lucha de egos, porque aparte lo que estaba diciendo con respecto al testamento no era verdad. Seguimos en Sale el Sol. O sea, ¿no está en el testamento o sí está en el testamento Roberto Palazuelos? Yo no creo que lo hayan cambiado todavía. No, porque Andrés, el hijo de Margarita, dio una entrevista y dijo que él ni va por el dinero, que realmente considera a Andrés García un papá, que lo que sí le pagó fue sus estudios y le ha dado muchos consejos y dice, lejos de ser mi padrastro, para mí es mi padre. Pero el testamento no lo ha cambiado y Roberto Palazuelos sigue en él. Eso es lo que dijo el hijo de Margarita. Que de repente decían que Palazuelos había sido el que lo dio a conocer. No, fue Andrés. Yo recuerdo las declaraciones de Andrés García diciendo 5% para Leonardo, 5% para Andrés Jr. y todo lo demás para Roberto Palazuelos. Sí. Entonces, ¿fue el mismo Andrés? No fue Roberto el que lo dio, a conocer. Ahora, si Roberto sí le dijo eso al hijo de Margarita. Palazuelos dice que no es cierto. Que no es cierto y que la última vez que lo vio fue cuando fue el mediador para un problema que había entre Andrés García y el hijo de Margarita, que no estoy autorizado a decir cuál era el problema, pero que él fue el mediador y que el hijo de Margarita le dio una camioneta a Andrés como parte del pago. ¿De algo que le debía? Sí. Pues mira, ¿Andrés? Andrés, el hijo de Margarita. Andrés le dio a Portillo, Roberto. Le dio a Andrés García una camioneta como parte
de una deuda que tenía con él. Pero también hay que decir que el hijo de Margarita ha cuidado mucho de Andrés García. Y Margarita. Y ha estado muy al pendiente también, sí, aguantándole sus cambios de humor, que sabemos que no es sus fácil. Sus arrebatos. Sí, aguantar sus arrebatos. O sea, yo he visto cómo trata Margarita y cómo se pone. Un día le arrebató un celular enfrente de nosotros y le dijo, eres una tal por cual. Agarró el celular y se lo aventó. Y lo aventó otra vez por la ventanilla del coche. Entonces, sí tiene unos arrebatos complicados. Oigan, aquí está la respuesta de la Pelangocha. 4 minutos de un mensaje. Eso es un podcast. No, mejor vemos la nota, veo si lo podemos pasar. Ahorita checamos. Oigan, les cuento que pues hay muchos rumores de que José Manuel Figueroa y su novia Marie Claire ya terminaron. Bueno, el rumor llegó que hasta ella le vació el departamento ahora que él estaba de viaje. Pues ellos deciden dar la cara y nos cuentan cuál es la verdad. Espero que no le haya dado canción José Manuel a Marie Claire. Después de que una conocida revista de espectáculos anunció que Marie Claire Harp, la novia de José Manuel Figueroa, la había abandonado y hasta vaciado el departamento donde vivían juntos, la modelo decidió dar la cara y a través de sus redes sociales desmintió dicha información. Nada de lo que dijeron es cierto. O sea, en primera instancia, porque tú no puedes sacar las cosas de tu propia casa. O sea, algo que no tiene sentido. Ya por ahí estamos viendo, nos estamos dando cuenta de la ignorancia periodística. José Manuel está en Estados Unidos, yo me quise quedar en la casa de mi hermana porque a mí no me gusta quedarme sola, porque no me da la gana, porque yo tengo que explicar a la gente porque no me gusta dormir sola. O sea, y por eso yo me fui a la casa de mi hermana, saqué un par de maletas de mi casa, y me las llevé donde mi hermana y ya. Lamentó que esta publicación siempre busca atacar su relación con el hijo de Joan Sebastián. Pero esta vez sí me parece justo porque esta revista siempre ha atacado mi integridad, ha atacado siempre mi relación con un afán de verme que las cosas con José Manuel terminen. Ellos tienen un afán, yo no sé si quien hace la redacción o el reportero o lo que sea está enamorado de José Manuel, de mí, porque siempre es terminaron. Ya no están juntos, terminaron. O sea, cuando suceda, la gente ya no nos va a creer. Este es el taller de pintura y escultura de mi hermana. Ignorantes. José Manuel no quiso quedarse callado y de esta manera también defendió a su novia. Y no hagan caso, no le pongan mucha atención, la neta es que son puros chismes. Yo extraño a mi pareja, ella me extraña a mí. Ahorita le hablé para reclamarme si se habían probado los perros. Empezamos a bromear mucho sobre eso, pero no, todo está bien, todos estamos tranquilos, no hagan caso a ese tipo de cosas. Esa revista no sirve más que para ir al baño y usarlas. E insistió que su relación con la modelo y conductora sigue adelante. Pero no hay que hacerle mucho caso, al final de cuentas. Yo creo que hay que ser feliz, como yo le dije a Marie Claire, tranquila, no pasa nada, te extraño y hay que vernos, ya quiero ir a verte, te extraño. Y todo está bien, mi gente, no se preocupen. Todavía sigue igual de celosa, igual de enfadosa, igual de... yo sigo igual de enamorada y dudo que se me quite. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. O sea, ahorita andan juntos, pero no revueltos. Es correcto, no, pero... No, digo que continúan el romance. Sí, bueno, eso es lo que dijeron. Ahora, después del enojo y de Marie Claire decirle ignorante y demás, pues ya la acabamos de ver. Yo creo que ya dijo, no me puedo estar peleando con los medios, entonces voy a tomar con simpatía esta situación. Oigan. El bandido llegaba, la banda tocaba, camino a re. O sea, como si se hubiera robado el perro y la guitarra. La guitarra, exacto. Y después una canción. Exacto, si hubiera sacado una partitura también. Si hubiera sacado la partitura de la canción y hubiera puesto fruto prohibido. A mí hay gente que me asegura que sí están separados, ¿eh? No, ¿sí? Están separados porque él está en Estados Unidos, por lo que entendí, y ella no. Y o sea, que las maletas que se llevó eran de mi ropa, dijo 3 veces. Para la casa de mi hermana. Sí, entonces se sacó sus cosas, pero a mí las de José me sorprende cuando se enojan tanto por algo que no es cierto.
O sea, ¿por qué te prendes tanto de...? Se enganchan, se enganchan. ¿Por? A lo mejor echaron peleadita, pero ya se claro, reconciliaron, pues, puede no, ser, pues, ¿no? Claro, los dos son intensos. Preciosa la chava, ¿eh? Preciosa. Y José Manuel es intenso, o sea, y ella igual. Siempre ella se ve tan bien. Guapas. Sí. Siempre le han gustado las muy guapas. Sí. Ana Bárbara, Tania Vázquez, uy, bueno, Ninel Conde. No, siempre sí, le han gustado sí, guapas, cueros. La Maliyani Marín, uh-huh. Muchas sí. Mujeres bellas han pasado por sus brazos. Claro. Pero pues ya que arregle la visa a la señorita Marie Claire para que pueda... Por eso no está ya. Exacto, no tiene visa. Ah. Entonces por eso no lo puede acompañar. Oye, amigo, no, pues de aquí a 2023, no hay citas, ¿eh? Exacto. A menos que estés hablando diario para ver si hay un huequito, no hay citas hasta 2023. Pero septiembre del 2023, sí, pero creo, ya pues tuvo bastante tiempo, ¿no? Para ir hacerlo, sacando su claro, cita. Así es. Oigan, ya aquí es el mensaje de la pelangocha. ¿Y qué dice? Resumen, ¿qué dice? Mira, ponlo en rápido. A, no. No, es que repetido. A ver. Amigo, ¿cómo estás? Mira, me están dando ahorita de alta. Ahorita en la mañana, anoche lograron estabilizarme. ¿Qué me pasó? Pues nada, volvió a fallar la válvula tricúspide. Y como es la que bombea la sangre, el líquido, sí la bombea, pero no tiene la suficiente fuerza y se regresa. Entonces, okay, agua, líquidos, todo. Entonces, okay. Está bien, y ya la están dando de alta. Qué buena noticia. Qué bonita noticia. Qué buena noticia. Sí, felicidades. Un beso, pelangochita, y que se recupere antes de querer regresar al escenario. O sea, con calmita. Está hecha de muy buena madera. Mm-hmm. Eso muy buena sí. ¿Sabes madera? ¿Quién es el amor de la vida? Fue el amor de la vida de la pelangocha. Nos dijiste que Humberto Elizondo. El Sayas, Luis, ¿no? De Alba. ¿A Luis de Alba? Luis de Alba. Fíjate, Luis de Alba estaba casado con la anterior esposa, con la mamá de sus hijos mayores. Pero era el novio de la pelangocha. Ella tenía 18, 19 años de edad y dice que el amor de su vida es Luis de Alba. Mira. ¿Ven lo que hace hacer una mujer sonreír? Yo también sonreír. No hubiese pensado que Humberto Elizondo. Mira. Hagan a las mujeres sonreír. Alba. Claro, por supuesto. Eso es todo. Pues en esta situación, en esta violencia que azota a México, pues ahora alcanzó una de las presentaciones del grupo Los Dos Carnales, que está integrada, entre otras personas, por Poncho e Imanol Quesada, los hermanos, ahora sí que los carnales Quesada. Uh-huh. Y entonces fíjense que tuvieron ellos que abandonar la presentación que se estaba efectuando en Michoacán, en un lugar que se llama Ario de Rosales, Michoacán, porque un señor que estaba ahí, entre el respetable, desenfundó la pistola. No, ay, ¿sí? Qué mal. ¿Sí? No es posible. Espérame, pásame. ¿Por qué no enseñan la pistola? Enseñen, papá. No me la enseñen, viejo. No me vas a asustar con eso, mi padre. Yo también soy hombre, viejo. Esa madre que tú es más valiente que nosotros, hombre. Esa madre es más valiente que yo, mi viejo. Pásame. Muchas gracias, mi padre. Dios lo bendiga. Allá. Pero digo, tampoco estoy de acuerdo con la reacción de... Porque, o sea, de por sí hay alcohol. Te están enseñando ya una pistola. No te puedes poner a tu por tu de te quieres más americana, no sé qué. En ese momento te retiras. Sí, mejor llamas a alguien de seguridad. Sí. Porque si el señor ya está mostrando el arma, pues podría accionarla. Entonces, claro. No, yo también entiendo que no te quieras dejar intimidar porque también no te tienes que dejar de todo el mundo, pero ya con una pistola... Mejor buscas a un policía o a alguien que saque al señor, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y además evitar una tragedia. Lo que sí es que de una inmediato... persona armada, ¿no? Se fueron del escenario. Pues sí, claro. Con toda razón. Así es. Pero sí le pasaron a joder, pues ahora sí que el momento a las demás personas. Pues sí, claro. Porque no creas que ya se estaba acabando el concierto. Dicen que apenas iba, ya sabes, ahora sí que... En lo mero dicen, bueno. Increchendo, pero sí. Pero a mí me está... O sea, sí me impacta y me causa, pues, mucho dolor. Si ya en los conciertos está pasando esto, Maluma acaba de parar un concierto por un pleito. Personas que han sacado pistolas, lo hemos visto. El señor que fue a perseguir a la esposa y le cortó... ¿qué está pasando? Ahora, Anita, ¿sabes lo que sucede? Que siempre ha habido eso, siempre ha pasado eso, pero ahora está documentado a través de los celulares. No, yo sí creo que... Yo no escuchaba de conciertos o rumores o así. En un concierto se supone que la gente va a divertirse, pero ya el nivel de violencia, de intolerancia, de que estamos viviendo en la jungla. Pero a mí me ha tocado las autoridades omisas. Varias veces broncas en palenques y luego, ahora sí que como marranos los sacan. Los amarran y los sacan. Por ejemplo, el del de Texcoco, del de León. Sí. Pero, pues, qué bueno, ¿no? Porque la gente, como dice Joana, va a divertirse. En Palenque claro. Sí se había escuchado porque corre muchísimo alcohol.
pero ya cada vez es más común estar peleas, dos mujeres peleándose en un concierto de Maluma, aquí mostrando una pistola, o sea, también... Les han aventado celulares, les han aventado cerveza. Y sí, no, a Jenny Rivera un día le aventaron una y ya ves que se puso muy enojada. Sí. Pero bueno, si van a un concierto a divertirse, por favor, relájense. Oye, sí, no, la violencia. Y un chelazo te mata, ¿eh? Por supuesto, claro. A varios les han aventado. Acuérdate, Ana María, cuando fuimos a ver a Luis Miguel, que no había hielos. No, para que no se los fueran a aventar. Sí, a Ninel a mí me tocó también ver que al principio le aventaban, pero además con saña, porque aventaban la lata completa, cerrada. Sí. O sea, eso ya es con ganas de lastimar a alguien. Completamente. Sí. Comprar un boleto para ir a hacer eso. A Nodal le acaban de aventar hielo, ¿se acuerdan? Sí. Le acaban de aventar y dijo, oigan, no me avienten hielos. Y también mandó a sacar a la persona que le estaba aventando hielo. Ya está mal. Oye, y el que sí necesita que le echen hielos es Fernando Carrillo, que se une al éxito que ha tenido OnlyFans y dice, fuera ropa. El venezolano dice que no tiene problemas en mostrarse como Dios lo trajo al mundo. ¿Pero qué opina de esto su esposa, también venezolana? Con un video que dejó poco a la imaginación, Fernando Carrillo anunció que abrió su OnlyFans, plataforma con contenido sexual exclusivo y explícito, que generó varias reacciones entre sus seguidores. Por lo que al preguntarle cómo tomó su esposa dicha decisión, dijo: mi esposa ha sido la primera en apoyarme, ha estado allí en el detrás de cámara, me ha dicho ella... Me ha incitado a hacer cosas más arriesgadas, más locochonas o más íntimas. Así que me siento muy apoyado por ella, no nada más en esto, sino en todo. Desde que la conocí y desde que nació Milo, mi vida de verdad ha cambiado drásticamente, positivamente. Y qué bueno que tengo su apoyo y que tengo toda su confianza. Además del apoyo de su esposa, el actor compartió cómo fue que tomó la decisión de abrir su cuenta. Me convenció mi socio Rolando Nichols, Paco Aro, que son dos productores increíbles en Los Ángeles. Con Rolando tengo una relación de 15 años, tiene unos estudios magníficos, Hollywood Studios, y me llamó después de 15 años y me dijo, Fer, hay que subirse al tren de lo que está pasando hoy en el mundo de las nuevas generaciones, de los nuevos medios de expresión, de comunicación. Y pues la verdad que yo tenía un concepto equivocado de lo que era OnlyFans. Yo pensaba que era algo triple X, pornográfico, y pues nada. El venezolano confesó si fue fácil o no quitarse la ropa frente a cámaras. Es algo que nunca había hecho, pero también como que me remonté a cuando estudiaba actuación y había un ejercicio que se llamaba soledad escénica. Y pues mira, es cuestión de poderte desvincular de todo tu entorno y pues estar en el lugar donde estás, que han sido lugares hermosos, preciosos, y disfrutar la naturaleza, disfrutar de tu soledad, disfrutar del espacio. Y pues mira, para nadie es un secreto que es una plataforma que está generando mucho dinero. Fernando, su faceta como actor, Fernando ya prepara sus próximas sesiones de fotos eróticas para su cuenta de OnlyFans. La próxima producción va a ser en Filipinas. Seguramente en Palawan y en Boracay, que son dos lugares bellísimos de Filipinas. También vamos a ir a Ecuador. Son las dos próximas producciones que tenemos pendientes este año. Empezamos en México, en mi México bello y amado, en el lugar más bello del planeta, el Caribe mexicano, Tulum, la Riviera Maya. Y Contreras, y recuerda que solo aquí sale el sol. Ándale, y luego nos dice, porque platicamos con él, y dice, oye, pero ¿dónde? Suscríbanse a mi canal, pero van a necesitar dos pantallas. Y yo le digo, ¿por qué? Una para Maxine y una para mí. No, porque no van a alcanzar a verme todo completo en una sola. ¡Ay, por favor! Así nos presionó. Pero además, me da risa que dice, yo tenía otra idea de OnlyFans, pensé que era una plataforma triple X. O sea, salir desnudo, ¿qué es?
Es, pues, 2X. Ah, okay. Artístico. Es desnudo artístico. No todo el mundo tiene que salir desnudo. No. Eso es un hecho. Pero él sí está mostrando todo. Oye, ¿no? Le preguntan a Maestro Monsiváis, ¿usted haría un desnudo? Dice, sí, siempre y cuando no sea ni artístico ni justificado. Sí, claro. O sea, claro, solamente. Pero, a ver, sí, OnlyFans, y aquí lo hemos platicado, también es para chefs. Sí, o sea, pero es para gente, ahora sí que viejos rabo verdes calenturientos, porque es lo menos pero que hay. Pero mujeres también chefs, hay. Sí, claro, pues mujeres sí, también. Pero es para este, pues ahora sí para que... Para mirar carne. Sí, exacto. Sí habrá, no dudo que como necesita dices, existen también pues cuentas para chefs cosas. Y otro, pero pues es en su mayoría una red pornográfica. Erótica, sí. Sensual. Pero lo que me da risa es que lo defiende. Mi próxima producción va a ser en Filipinas. Mijo, lo puedes hacer en tu casa y nadie se va a dar cuenta. Ahora o lo sea, que. O en el camerino. Ya ves que ahora ya hay varias. Ya ves que los diputados o las diputadas están buscando la manera en joderle la vida a los demás. Sí. Porque es lo que hacen las diputadas y los diputados. Sí, sí, sí. Y que ahora ya hay una iniciativa, varias. Mm. Diputadas y diputados sean, pues ahora sí que para hacer una iniciativa, porque como sí son muchas carretadas de dinero, para que ahora también ya, pues ahora sí que pague impuestos. Mira, sí, pues sí. Sí. Hay que pagar impuestos, eso que ni qué. Porque hay, primero que se fijen en otros que no pagan. Ajá. Y luego que ya estén, ¿no? O sea, porque lo viral y eso, lo que llama la atención es para que pensemos que están trabajando, pero pues hay mucho ambulantaje también. También gente que no paga. Oigan, don Eric del Castillo contó que de joven nunca tuvo amistad con Andrés García, pero ahora sí son cercanos y esto opina acerca del pleito entre Palazuelos y Andrés García. Se honró la historia de las telenovelas mexicanas en un evento previo a la edición 50 de los premios internacionales Emmy, al que acudieron personalidades como Eric del Castillo, quien en la alfombra roja lamentó el pleito entre Andrés García y Roberto Palazuelos. Caramba, no sabía. Yo a Andrés García lo adoro, hablo con él, no te digo que todos los días, pero sí a la semana. Me platica sus cosas. Bueno, pues que no lo provoquen tampoco, ¿verdad? Porque cualquiera se enoja si te dicen cosas que no te agradan. Y pues sabemos personas más calmadas, hay otros que son de pocas pulgas. Y él mismo lo dice, lo digo porque él lo ha dicho, ¿no? Que ha sido temperamental. Andrea Noli respondió si a su hija Valentina le ha hecho falta la figura paterna de Jorge Salinas, conforme ha ido creciendo. Preferiría no ahondar ahorita en ese tema. Yo ya he comentado que claro está que siempre de chiquita quería y demás, pero a medida que va avanzando la edad, ella va entendiendo la situación y entiende que si alguien no está cerca es porque por el momento no debe estarlo o no quiere estarlo. Gabriela Spanik asegura que le da risa que en redes sociales comparen su cuerpo con el de Jennifer López. Erika Buenfil continúa agradecida con cada una de las personas que siguen compartiendo sus videos que realiza en la plataforma TikTok. La verdad estoy muy contenta porque la gente se divierte conmigo, ¿sabes? O sea, conocen a una Erika que igual sale en la playa muy relajada, más yo, y luego sale Erika Buenfil y vestida. En fin, creo que la gente... Le agradezco de verdad que les guste divertirse conmigo. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues ahí está Erika Buenfil. Hicieron un festejo muy bonito para las telenovelas mexicanas y sus representantes, o sea, las actrices y actores que han participado en muchas de ellas. Estuvo padre el evento, ella viene llegando de Europa en un viaje que hizo con su hijo. Okay. Y aprovechó para hacer varias cosas para sus redes sociales, que ya ves que trabaja junto con el hijo. Entonces Erika Buenfil dice que ella no se pintaría, no se dejaría las canas como estilo Vero Castro, porque sus canas son güeras. ¿Que no todas las canas son blancas? Eso dijo en la entrevista. Pero yo creo que se confunde, ¿no? El que sí, no la se cana tanto. Con lo güero. Con lo güero. Sí, yo creo. Ándale. Sí, yo, felicidades. Felicidades, Gus, y felicidades a todos a nuestros compañeros del programa de Primera Mano que celebraron 5 años al aire. Por supuesto, al frente, Gustavo Adolfo Infante. Estuvo buena la panchaga. ¡Te ves entero! Oh, ¡te ves entero! Pero estuvo buena. Con padrinos de lujos, exclusivas y mucho pastel, Gustavo Adolfo Infante celebró 5 años de existencia del programa de Primera Mano.
agradeciendo el gran equipo que ha formado a lo largo de este tiempo en Imagen Televisión. Yo me siento muy cobijado con mi productora, con Laura. Me siento muy cobijado con Osiris Carvajal. Vine a descubrir un gran periodista, con Roy Ramírez, con Adi Ustuñón, que la conocía de los chacaleos y el trabajo y demás, pero fue un descubrimiento el que hayamos apostado en ella como conductora. Mónica Noguera, todo el tiempo que estuvo aquí, y viene un nuevo o nueva conductora, que espero los primeros días de agosto lo estemos dando a conocer, pero ya está firmado o firmada. Liz Vega fue una de las madrinas de lujo del quinto aniversario junto a Latin Lover, quien recordó la vez que Andrés García lo retó a balazos por un malentendido cuando compartían créditos en la obra Perfume de Gardenias. Al señor no le gustaba que me moviera porque mi personaje era de un guardaespaldas, pero pues el guardaespaldas también habla, ¿no? Tiene corazón, tiene sentimiento. Y pues cuando estás arriba del escenario, tú también quieres sentir el aplauso del público. Entonces, ese era el problema, que él decía que él era Andrés García y que no necesitaba hacer tantas cosas para jalar el aplauso. Le digo, pues exactamente, usted es Andrés García, yo no, yo sí tengo que hacer más cosas. No le gustó, yo le dije, no le quiero faltar al respeto, no se meta con mi trabajo. Con una sonrisa de oreja a oreja, Lucila Mariscal también acudió a la celebración del programa y ahí platicó que los ejercicios de rehabilitación que le mandaron tras su operación de cadera no han sido nada sencillos. Son pesados los ejercicios, muy dolorosos, muy pesados, pero vas viendo el avance en cuanto a tu salud, en cuanto a tus movimientos y oye, digo, eso y más, que me echen todo lo que se pueda, ¿no? Y agregó que pronto la veremos de regreso en los escenarios con un proyecto teatral que apenas está cocinando. Unas salidas con un elenco que formó el señor Elías Cañete para vamos a ir a Guadalajara, ya está confirmado y se está arreglando Manzanillo y se va a arreglar Coahuila. Y así, pues todo lo que pues ya de una vez, ¿no? Sí. Y eso pues me da mucho gusto. Eso va a ser para septiembre, si Dios lo permite. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias. Siento que está evitando decir algo. Ay, no. Mejor tomo café para no decirlo. Exacto. No, muchas felicidades. Gracias a Imagen Televisión, por supuesto, a los ejecutivos, al equipo de producción, a todos los compañeros camarógrafos, maquillistas, iluminadores. Ellos son los que realmente hacen la televisión, a los artistas y al público. Gracias, compañeros. Muchas felicidades. Que sean muchos años más. Dios te oiga, Anita. Nos tienes muchas un gracias. Aviso, Ana María, un aviso. Les quiero avisar rápidamente que iba a estar como invitada con nosotros Carla Díaz, de JNS. Le queremos mandar un beso, le duele la garganta, por eso no va a poder venir, porque ella es muy formal. Siempre que queda de estar, esperemos no sea COVID, se va a hacer la prueba. Carlita, cariñosos saludos y pronto te esperamos. Ahora vámonos para allá. Lice. ¡Bienvenidos a Demente! Saludo de mano es solo para socializar, pero ¿sabían que podría esconder otras bacterias? Bueno, también intenciones que no se leen a simple vista. Nuestra psicoanalista de cabecera, mi querida Adriana Ortiz, nos los va a explicar a detalle. Cuéntanos, antes de que otra cosa suceda. ¿Ahora qué? Ahora que nos saludamos de puñito y sí, esas cosas, cuéntanos. Se ha venido modificando todo esto como una carta de presentación, pero como el saludo de puñito ha sido como algo más forzado, más establecido, pero aún así podemos poner la intensidad. A lo mejor hay quien lo da más fuerte o hay quien pone la mano arriba, ¿no?, del otro aún de puñito, sí, que también tiene que ver con nuestra personalidad. En piedra, papel o tijera. También, ¿puñito? El puñito. Bueno, los invito ahora, vamos a realizar una serie de saludos. Primero empecemos entre ustedes, yo lo hago con Seth. El primero es, saluda, ¿cómo te sientes cuando saludas a alguien y de pronto con la otra mano le pones encima, con las dos? Ay, muy lindo, muy cálido, ¿sabes? ¿No? Pero fíjense cómo estamos ahorita nosotros. Miren cómo yo la pongo con Lisette. Acá, Paulina, arriba, ¿no? La mano. O sea, es diferente al de al lado, al de arriba. Y este tipo de saludo es el saludo uno y significa como una cuestión que agarramos un saludo doble.
¿no? Okay. Con aquí o aquí. Lo que significa es que tú estás diciendo, ok, cedo, ¿no? Pero vamos a hablar. Claro. Cedo en las cosas, pero lo quiero hablar contigo. Estoy dispuesta a ceder, pero no demasiado sin que me sometas, ¿no? Pero también habla de mucha calidez, ¿no? Sí. O sea, cuando te tocan, exacto, o sea, con las dos manos, sí, habla de aquí estoy para ti. Exacto. Te acepto. Soy amable. Exacto. Claro, soy amable. Ese es otro de los rasgos que significa honestidad. Claro. Y una buena comunicación. Pero es raro si no conoces, ¿no?, a la persona que te haga, claro, eso. Exactamente. No. Exactamente. Sí. Entonces no, relación, no agarras a todos. Una relación, exacto, ya mucho más íntima. ¿Y, qué, y qué es, cómo te puedes sentir? Digo, ahorita todos nos podemos conocer, pero imagínate que alguien llegue y te agarre con las dos manos. Claro. Te puedes poner un poquito como, ¿qué está pasando ahí? Claro. ¿No? Venga, otro saludo. Ahora, número el otro saludo es un saludo en donde le llamamos el saludo del luchador. Okay. Perdón, perdón. Exacto, miren, ella ya me lo hizo a mí. O sea, le agarra y se lo saluda. Exacto. Estoy. Y jalas hasta abajo, pero además la sensación es hacia abajo. Hacia abajo. ¿Cómo, o sea, ¿cómo se sienten ustedes? Sometida. Llega sometida. Y, exacto. ¿Esto qué quiere decir? Sí, generalmente sí, son personas, sí, sí, feo, sí. Son personas que llegan y te dicen, yo soy el jefe. Claro. A ver, yo soy el jefe y te someto y lo que yo diga es mi última palabra. Ay, Dios. Entonces, por eso... Pero qué tan duro, qué tan fuerte. Muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero ¿sabes qué? Es como híncate ante mí, ¿no? Yo estoy, exacto, más arriba, claro, que tú. Sometiendo así. ¿No te han saludado así a ustedes? Pero no hay gente... A mí me ha saludado gente así y siento que es porque... Porque son como fortachones. Exacto. O sea, como sí, que como quieren que, demostrar, ajá, siento, exacto, en algunos casos he sentido como superioridad física, pero exacto, no que me quieran... Exacto. Bueno, sobatar, algunos sobatar, sí, pero lo que significa al final es como yo tengo el poder. Claro. Como tú dices, hay gente que es muy fortachona, pero no todos los fortachones te hacen así. No, o sea, eso hay es unos que son mucho más cálidos, o como tienen tanta fuerza, se miden contigo. Claro. ¿Ves? Pero aquí sí es como que yo soy el jefe, o sea, claro, sí es un acto de mando. Sí, claro, es un acto de... Pero yo tengo la última palabra. Un poco agresivo, ¿no? Exacto. Sí, hay mujeres que también lo hacen. Sí, sí, sí. Exacto. Sí. Y la, ¿cómo, sí, ¿cómo, esto es de mujeres o de hombres, ¿eh? Claro. En el norte de mujeres o de hombres. ¿Qué pasó? Exacto, exacto. ¿Ven? O sea, eso también nos define un poco como es, como dentro de nuestra cultura. Uh-huh. Porque hay culturas, por ejemplo, en Japón, que ni te tocan, ¿no? O sea, solo claro, es a distancia. Ni te tocan, claro. De hecho, tocan. A mí me encanta que ni te toquen y el puñito me fascina porque yo soy muy sensible con las vibras y no me gusta, exacto, que cualquiera me toque. Exacto. ¿No? Ahora, entonces, vamos ¿cómo? Al tercero. Venga, el tercero. Vamos al tercero. A ver, entonces imagínate que no tienes ganas. Ay, ese no que me sueltas gusta. A alguien. ¿Cuál? Entonces no me yo te dejo así, caer mi mano como no, si fuera. No me como no, si así, fuera un pez. Ay, ya sé, ya hagan sí, de soy. Cuenta. Ay, perdón, aquí no, tenemos. Sí, ay, perdón. Este, vamos al 3, ahorita voy al 4, al de sin ganas. Este es un saludo más, perdón. Con la palma así, a ver, hacia arriba. O sea, yo te ofrezco mi palma y tú me la tomas. Así, okay. Okay. Qué ¿Esta qué dice? Me la tomas. Ay, no, pero... ¿Qué se imaginan? De entrada me estoy ofreciendo, o sea, es como que sométeme. Ok. ¿No? Ah, ok. O sea, como yo estoy okay. dispuesta a hacer okay. lo que tú me digas. A según el humor que traigamos ese día. O sea, te puedes hacer poner... hormona, mana. Exacto. Una hormona. Puede significar también cuando saludas a alguien, por eso en entrevistas de trabajo es muy importante sí. saludar firme, ah, sin claro. mucha presión, de frente, mirando a los ojos. Claro. Pero aquí, si yo pongo mi mano así de antemano, puedo ser como claro. insegura, ¿no? Okay. Como un tanto insegura. Pero no es tan común, ¿no? Todo. No es tan común no, que alguien no llegue. Me parece que sea alguien sí. A lo mejor sí. no tan así, pero fíjate que sí, hay gente que te pone la mano así. Y que cuando te saluda, okay. te hace así. Claro. Vámonos como, al tómame. Cuarto, Adri, vámonos. Ahí okay. vámonos al cuarto. El ahora tiempo, sí. venga. El cuarto va a ser el que es como... como de... Que es el saludo como del pez muerto, claro. porque tú okay. le das a alguien la mano y no dejas caer. Ay, no, qué ¿Habla de qué habla? ¿De mucha inseguridad? De mucha inseguridad. ¿Sabes qué? De apatía, de no me interesa. No me interesa, o sea, te estoy diciendo, no me interesa. Puede sonar incluso hasta como una cuestión de debilidad. Cuando hemos estado enfermos y alguien te saluda, de pronto haces mucho eso, pero también, ¿no? Pero también representa un poco de desprecio, porque a la persona no ofrecerle lo que está haciendo. No me interesa. Fíjense, ya se están volviendo expertos en analizar. Ya, exactamente. Hombre. Sí, porque significa eso. O sea, tu lenguaje corporal importa y entonces estás dando y, ay, tómame, y si quieres, ¿no? Si quieres.
O sea, pero además sí me puedes manipular, porque estoy yo como. Yo reacciono bastante mal ante su salud, siempre le tomo la mano y se la aprieto durísimo. Sí, claro, sí. Claro, pero me molesta, tu reacción es de violencia, ¿no? Claro, es la consecuencia, sí. Así es. Pero fíjense que por ejemplo, hay lugares o en ciertos poblados que no te tocan. O sea, que también pueden ponerte así un poquito nada más por cuestiones de códigos de estos pueblos, ¿no? Así es. Y tenemos un tema cultural. También. Tenemos el último. A ver, el último. Este es muy interesante, a mí me ha tocado mucho, no sé si ustedes lo han pasado. El saludo de la zanahoria. Pero es un saludo que le ponen como los dedos de la zanahoria porque te tocan y como que se mueven. A ver, ustedes háganlo. Como que mueven tu mano. Ay, no, pero eso siente horrible porque... ¿Sí? Ay, ha tocado que alguien lo salude y le mueva la mano. Oye, pero es como para agarrarte bien o cuál es la intención. No, como si te pellizcaran la mano. Sí, ya entendí. Se saludan y se mueven sus deditos. Mejor de una vez hacerle quis, 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 quis. Ese saludo, fíjense que puede ser varias cosas. Un poco, como decía Paulina hace un rato, es también... No me siento cómoda con el contacto. Ajá. Es horrible. Sí. No me siento horrible. Entonces es como ya siento angustia. Ajá. Claro. Siento angustia y entonces ya quiero como mover mi mano, que no quiero que me agarres. ¿Cuál es el saludo estándar que nos hace quedar bien siempre? Normal, de frente, amable, mirando a los ojos. Y con una presión media. Y con sonrisa si puedes, ¿no? Exacto. Okay. Entonces, este es el saludo indicado, pero bueno, son todos estos que en algún momento los podemos utilizar quizá. Mi querida Adriana, Gracias. Por supuesto que seguimos y yo te tengo una pregunta. A ver. ¿Te gustan las cosas modernas, actuales y demás? ¿O te gustan más las cosas antigüitas, las tradiciones? Ay, ya, pero ¿de qué estamos hablando? Por exactamente. Por ejemplo, la comida. Ah, no, la comida sí, de tradición. Claro. Esas que vienen, recetas antiquísimas. A ver, imagínate en este momento que te preparan una tortillita hecha a mano sobre el comal. ¿Con caliente, aguacate? Sal, limoncito. Ya quiero. ¡Hijo! Sí quiero. La quiero comer. Sajid conoció un lugar, Juanito, ¿cuál? Que te mueres. Ya lo conoces. Ya lo sé. Y él nos lo va a presentar porque queremos que este lugar sea tu changarro. Vamos a verlo. ¡Qué está rico! Soy Libres en esta ocasión en Tu Changarro, para cuando les voy a presentar a una familia que decidió emprender y hacer algo con mucho amor. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos a perseguir nuestros sueños! Mi buen Gary, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, mi buen Sajid? Bienvenido. No, hombre, feliz de la vida porque ustedes empezaron a emprender. A ver, cuéntame, ¿cómo surge la idea? Pues sí, resulta que yo desde que era pequeño siempre me ha gustado y llamado la atención lo de la cocina. En algún momento yo quise estudiar gastronomía, pero pues no se pudo. Oye, ¿y qué tan complicado es poner un changarro? Es bien fácil, así de, ya tengo mi dinero, voy a hacerlo. No, la verdad sí requiere mucho tiempo, dinero, esfuerzo. Y pues desde cuál va a ser tu concepto de restaurante, qué tipo de menú vas a meter. ¿Y ustedes qué decidieron preparar y todo? ¿Qué dan de comer? Ah, bueno, mira, pásale y para que veas qué es lo que nosotros preparamos aquí en el restaurante. Va, pues cámara, esa voz me agrada. Canto al pie de su ventana, pa' que sepa que te quiero, ¿no? Está bonita esa canción, ¿a poco no? Sí, claro. A ver quién la canta. Y ahora la agarré en curva, ¿va? Pero sí, de lo que usted sí sabe es de la rica, rica comida que hacen aquí. A ver, cuénteme el concepto. Pues sí, son platillos mexicanos. Son hechos con, ahora sí, a la antigüita, como se dice, ¿no? La tortilla es de maíz, hecha en prensa, se pone desde el miscón. Así que toda la comida mexicana que nosotros disfrutamos, ¿no? Sí, todo lo que es de la comida mexicana. Y con su sazón, que es rico, rico, ¿no? Bueno, pues entonces ahorita me pregunta a mí porque ya me ruge la tripa. ¿Ya le puedo entrar? Claro que sí. Vale, pues entonces véngase para acá. ¿Qué pasó, mi buen Gary? ¿Cómo están por allá? ¿Qué pasó, Sajid? ¿Bien? ¿Y tú? Chido, Juan. Aquí feliz de la vida. A ver, preséntame estas delicias. Muy bien, Sajid. Pues a ti te tocó el montado estilo Chihuahua, con bistecito, queso Oaxaca y frijolitos, además de acompañado con un pico de gallo. Después tenemos la mulita, que lleva tortilla de masa, quesito, igual con longaniza, le tocó a Ferch. Y después seguimos con una tartaleta, una rica tartaleta de postre, con fresitas y durazno, que está deliciosa. Además, también tenemos el pozole, que es
para nosotros uno de nuestros platillos más preferidos por la gente. Y a mí yo me voy a echar unos chilaquiles y con la especialidad que lleva milanesa encima. Pues ya saben qué hacer, ¿no? Pues de verdad, muchísimas felicidades, ¿eh? Porque se nota que cuando se hacen las cosas con amor se puede emprender y hacerlo chido, ¿no? No, pues gracias a ti, Sajid, por visitarnos. Y ya saben, aquí los esperamos en el rincón de Nezahualcóyotl. Esa voz me agrada. Regresamos al foro de Sale el Sol. Y ahora sí, quiero mi cocol. ¡Ah, qué rico! Familia, pongamos mucha atención. Hay que informarse. Si a tu hija o hijo le cuesta trabajo hablar, no socializa y evita la mirada, podría tener autismo. Lolo Ballesteros, terapeuta en autismo, nos acompaña para darnos luz en este tema. Bienvenida, muchas querida gracias. Lolo. Gracias y por la cuéntanos invitación. ¿Qué es, en primer lugar, el autismo? El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que lo vemos al principio de la niñez, en los primeros 3 años de vida, y se caracteriza por una serie de conductas. El autismo no se puede diagnosticar por ningún estudio de gabinete, ni por sangre, ni por radiografías, ni por genética, todavía. Lo sabemos que el niño puede tener autismo, puede cursar con autismo por sus conductas. Y los primeros que dan la voz de alarma generalmente son los papás, los abuelos, algunas escuelas donde tú metes al niño a la guardería o al kinder, y en esa escuela te dicen, ¿sabe qué, señora? Lleve a su hijo a revisar porque notamos ciertas características importantes. Pero, dime. Justo en lo que estás hablando, yo he escuchado mil historias pues negativas en el que el diagnóstico viene muy tarde. Como padre, sí, ¿cómo sí. puedes detectar que tu hijo puede tener algún nivel de autismo? Mira, es bien importante que como papás aprendamos qué es lo que hace un niño los primeros 3 años de vida. Muchas veces nos encontramos con parejas que no han tenido hijos nunca, son o muy jóvenes o muy grandes, ya personas de más de 30 y 35 años, que no tienen ni idea cómo es que un niño con autismo puede comportarse. Una de las cosas que podríamos ver es este niño que llora mucho, que se enoja de todo, que no está hablando ni comunicando, porque la comunicación no solamente es verbal, sino es señalando, llevándote algo porque quiere. Este niño que no lo consuelas con nada, que es como muy enojón hasta cierto punto, y es un niño que su desarrollo no va siendo hacia arriba, sino okay. que como que se estanca. De repente dices, bueno, es que estos berrinches son como de un niño de 1 año, ya tiene 3 o 4, ¿no? O ya tiene 2 y 3 y no habla nada, o habla de forma muy extraña. Puede ser, te voy a dar 2 ejemplos, uh-huh. puede hablar de forma, como le llamamos, ecolalia, que es como un eco, donde yo le pregunto, ¿cómo estás? Y me contesta, ¿cómo estás? Pero no responde a mi pregunta. Claro. Todo lo repite, ¿no? Okay. Y otra podría ser una inversión pronominal, que cambia el tú por el yo. Entonces dice, como tú me lo dirías a mí, ¿tienes hambre? ¿Quieres salir? Que es lo que tú me dirías a mí si yo fuera el niño. O sea, es como lo escucha como okay. tú lo dices, él lo dice, porque así lo aprende, ¿no? De alguna manera. Y ante estas conductas, ¿existe alguna cura? Mira, no hay cura. En el autismo estamos hablando de educar, estamos hablando de terapias para lograr hacer ciertas cosas que le ayuden al niño a hacer una vida lo más plena posible. No existe la cura. A quien le diga que se está curando el autismo, o no era autismo o lo están engañando. Tengan cuidado con eso. Ya. Sí. Oye, y como sociedad, ¿cómo podemos ser empáticos? No solamente el padre o el maestro que tiene contacto con un niño con algún nivel de autismo, sino todos. Tenemos que educarnos todos. ¿Cómo le hacemos, Lolo? Sí, yo creo que estos programas son maravillosos para eso. Lo ve muchísima gente, y hay gente que nunca ha escuchado del tema y se mete a buscarlo. Algo bien importante para ser empático tal vez sería, observen al niño, qué es lo que está haciendo, qué es lo que papá intenta hacer, y sí le diría a los padres, obviamente no dejen al niño suelto para que haga algo que desagrade a los demás, sino tráiganlo de la mano, explíquenle al niño en dónde está, qué tiene que hacer, y los demás traten de apoyar a los papás. Si ven a un niño que está haciendo un mega berrinche, a los 2, a los 3, a los 6 años, en vez de decir, ay, mira esta señora qué mal educó al niño, acércate al papá y dile, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Y si te dice que no, perfecto, te retiras, ¿no? Pero a lo mejor sí te dice, ¿sabes qué? Sí, ayúdame, agárrame la bolsa, o no seas malito, ayúdame a cargarlo para sentarlo en una banca.
Esto pasa mucho, por ejemplo, en lugares muy públicos, con muchas luces, con muchos sonidos, como un restaurante, como un centro comercial, como un súper, donde el ruido que genera todo esto les causa mucho estrés. Pero ellos no saben hacia dónde jalar, ¿me entienden? No saben hacia dónde ir. O sea, estoy asustado, me está preocupando, pero tampoco me dicen qué hacer. Entonces, haz que se siente, que se tranquilice, dile que esté tranquilo, que no va a pasar nada. Y a los papás también les ayudas mucho, porque los papás siempre cargan con que todo mundo nos ve y nos juzga. Claro. Cuando nadie ha pedido que estos niños vengan, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con estas personas autistas que no pueden valerse por sí mismas y los padres se mueren? ¿Qué sucede? Ahí hay un tema. Ese es un tema. Los papás, todos los papás te dicen que ese es su más grande dolor. Claro. Irse y dejarlos. Porque ellos van a vivir muchos años. La verdad es que es un tema todavía pendiente en este país, en donde no hay quien se quede al cargo de estos niños. Generalmente es la familia. Generalmente pudiera ser un terapeuta al cual dejas dinero para que lo atienda los próximos 5 o 6 años. Y así tendrás que ir dejando una casa o dejando un lugar o un dinero en el banco para que alguien lo pueda seguir atendiendo. No hay a dónde llevarlos. ¿No hay algún desarrollo con los años? Y también entiendo que hay diferentes niveles de autismo, ¿no? Así es. Sí, sí se desarrollan, claro, aprenden muchísimo. Un niño que no habla puede aprender a comunicarse aunque yo no hable. Que algunos hasta son geniales para algunas materias. Pero eso es distinto, porque estamos hablando de un autismo a veces muy severo, uno medio, y uno mucho más avanzado, que sería el de autismo Asperger o de autofuncionamiento. Okay. Los Asperger son los que sí llegan a hacer hasta una carrera universitaria, algunos se llegan a casar. Okay. La genialidad es otra cosa, estos son los savants. Okay. Esos son genios, eso no tiene que ver con el autismo, lo que pasa es que sí existen en el autismo algunos genios savants. Pero en general son personas que sí avanzan todo el tiempo avanzan, por eso vale la pena hacer terapia, vale la pena que algunos vayan a la escuela, siempre va a valer la pena todo lo que hagas, porque lo vas a ver reflejado en él, va a ser maravilloso. Y corrijo también, porque no son personas autistas, son personas con autismo. Para todas aquellas personitas que también se equivocan como yo. Que está padre, porque al final del camino nos tenemos que educar, no nacemos sabiendo este tipo de cosas. No tienen que saberlo. Claro, exactamente. Entonces, personitas con autismo, la musicoterapia es una cosa maravillosa. La música les encanta. La música es mágica para todos, pero en el niño con autismo, las personas con autismo les fascina. Y son de esas cosas que los hacen sentirse bien. Así es. En donde participan muy contentos y vale la pena. La musicoterapia, hay otras terapias también, pero sí, efectivamente la música es algo que les encanta. Es mágica. Y a veces ponerles música de vez en cuando los tranquiliza, los hace sentirse bien, como a cualquiera de nosotros. Ay, qué maravilla. Sí. Pues ya estamos un poquito más informados. Tenemos que ser como sociedad muy empáticos con estas personitas con autismo. Y te agradecemos mucho tu presencia y tu información. Para nosotros es muy valiosa. Gracias. Muchas gracias, a mi querida. Gracias por Lolo. La invitación. Hey, bandita, una década donde se hizo música que siempre quedará en el corazón de los mexicanos es los 90s. Y para recordarla están con nosotros algunos de sus máximos representantes. Está con nosotros el Apio, Huguito y María Carolina Bravo. ¡Bravo! 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 Tamaño de éxito del 90s Pop Tour. No, ¡qué barbaridad! ¡Qué nuevas padre, sorpresas verdad. Nos tienen en este concierto el 1 de septiembre! A ver, cuéntenos. Sí, muy contentos. La verdad es que sí, buenos días. Adelante. Es algo bien difícil. Le quité la primera palabra al Apio. Y eso no pasa, ¿eh? Aquí en San Luis lo saben. Como con Jan. La verdad, muy contentos, muy felices. Ya vamos a otra arena el 1 de septiembre. Efectivamente, va a ser la 16ª arena del 90s Pop Tour. Y bueno, encantados de la vida, porque ¿qué creen? Hay sorpresas. Aquí está María de nuevo con nosotros. ¡Qué bueno que está bien! Ya no está de regreso. Justo, María, dinos por favor quiénes van a compartir el escenario, obviamente ya con ustedes incorporados. Bueno, te cuento que nosotros apenas nos incorporamos nuevamente como invitados especiales. Fuimos parte del elenco todas las 3 primeras etapas. Entonces, bueno, ahora somos invitados junto con Garibaldi, somos, digamos, los invitados especiales, pero ya nos comentó Ari que ya vamos a partir de noviembre, ya vamos a ser parte del elenco nuevamente, por lo cual estamos muy felices. ¡Ay, qué maravilla! Y bueno, vamos a estar este 1 de septiembre
también va el símbolo, también va Garibaldi, somos los tres invitados especiales, pero como te digo, nos vamos a Estados Unidos, a la gira de Estados Unidos en octubre. Que además va a haber otro invitado sorpresa, ¿eh? Sí. ¿Quién? No nos ha dicho Ari. Ah, sí. Ese sí. Es que sí. Ah, es que yo siento que sí sale. No. Siento que sí sale. A ver, empieza con qué. A mí que me encanta el chisme. A mí me dijeron, pero no, casi no, ¿verdad? ¿Por dónde, como por dónde crees que les que vaya el invitado por ahí sorpresa? O sea, yo siempre luego creo que luego puede ser como Fey o alguien así, pero la verdad es que esta vez no nos quieren decir. Estamos felices ya con los que teníamos, o sea, como que decíamos, bueno, o sea, Caló, Garibaldi, el símbolo que está padrísimo, que la verdad aprendió muchísimo. ¿Sabes qué? Es un concepto que yo no me imaginé que fuera a quedarse como de por vida, porque la verdad es que la gente ya lo abrazó, sí, ya claro, siempre quiere estar y estamos siempre llenos. Sí, y eso es una fortuna que tenemos hoy en día, la verdad, de los cantantes, porque es bien complicado lograr eso. Y además, tanta gente con una producción tan grande y sobre todo un equipo y una familia tan bonita que somos nosotros, que somos como el circo, ¿no? De caravana, que ahí vamos. Es cierto, éxito tras éxito, es cierto, no, es cierto, es lo más importante. Recibieron, la verdad, tanto Cabá como Magneto y todos los compañeros con un cariño que nos sentimos nuevamente cobijados, sí, bienvenidos desde la arena que estuvimos en la arena Ciudad de México. Mira, no es porque estemos en estrés, pero es que ha marcado la década. Además, cuando llegas al concierto en vivo, más allá de las canciones y tal, hay gente que tiene, como decíamos, jícamo, ¿no? Que tiene flow, que tiene jiribilla. Y Caló, Magneto y, por supuesto, Cabá, son la base, porque cuando salen e interpretan incluso canciones de otros artistas, la verdad, ellos son los que ponen todo el flow. Es que eso es la magia también que hacen, ¿eh? Exacto, estar coordinados entre todos ustedes con los éxitos, pero uno canta uno, otro, otro. Y fíjense, de hecho, hace un momento estábamos platicando sobre quién de nosotros sabía más de la década de los 90. No llegamos absolutamente nada, obviamente. Yo ni nacía, pero ya estaba en el Timbiriche último. Sí, ¿no? Sí, tú estabas en Telejito, una puerta al mundo de la música. Y acá yo en el funero. Ya tú andabas en el tap. Musical, ni te hagas. De chiquititas, pero estaban diciendo te hagas. Pero mira quién habla, mi María Hermosa. A ver, ahí les va. Entonces, lo que preparamos fue la batalla noventera, donde nosotras vamos a ser las Spice Girls. Okay. Nos enfrentaremos a ustedes, que van a ser los Backstreet Boys. ¿Qué? Yes, 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 para saber quién sabe más. Sí, vamos. ¿Sigues bailando como lo hacías antes? Ay, qué día que nos vamos a saber quién sabe más de los 90. Ya no, dice el negrito. Jan va a manejar el concurso. Vénganse ustedes. ¿No puedo ser la interventora? Ok, no. Vamos a concursar. Ustedes para allá. ¿Qué va a pasar? Yo soy bien competitivo. Hay que invitar a Alex Caffey. Claro, mi amor. Vete, Alex. Alex, Alex. ¿Pasa café con ellas o con ellos? Donde tú quieras. El sexo fluido, en el centro. Vamos a ganar, vamos a ganar. Bueno, orden, por favor, vámonos con esta batalla noventera. Okay. Y, que a nos ponemos atrás, ¿no? A ver, pónganse atrás de, de la botonera. El primero que toque la botonera tiene derecho a contestar. Nadie se adelante, por favor, porque hay castigos. Toques. No, no es cierto, no es mentira. Ok, termina la frase de Bob Ross. Pintemos un árbol feliz. No, te la voy a pasar. Por esta vez es primero tocas, después. Bueno, bueno, pero sí, es correcto. Muy bien. Tenías que ser tú. Ok, ¿cuántas semanas estuvo entre las primeras 10 posiciones de la lista de popularidad el éxito de Britney Spears, Baby One More Time? ¿7, 10 o 16? No, pues 16. ¿Ellas? Nosotras, 16. ¡Qué es correcto! ¡Empate, empate, empate! Eso no sirvió, ¿eh? Ok, abusados con esta. ¿En qué año se grabó el MTV Unplugged de Nirvana? ¡Ay, te odio, por ñoño! En el 93. ¡Sí! Es que te Apio. Gracias, gracias. Compórtate. Oye. Apio, pero dale chance. Ya te extrañaba, ñoño. Además, era como de opción múltiple y ya no mejor ni decir. Bueno. Ah, bueno, hay que esperar a que diga la opción. Exacto. Opción 1, opción 2. ¿Cómo se llama el... ¿Cómo se llamaba el aparato que representaba a una mascota virtual que si no cuidabas se podía morir? Ay, a ver, Alex. Tamagotchi, Tamagotchi. Sí, es cierto.
está en mi corazón. ¿Cómo se llamó la telenovela donde la protagonista vivía? Eso no vale, hermana. No ya, vale. Yo, la píquera soñadora. Yo también, la píquera soñadora. ¿Qué les pasa? Pero eso está muy mal porque no terminé la frase. Tú dijiste donde la protagonista vivía. Ya sé que ya se la llevó la tía de la departamental. Exacto. Mariana Levy. Mariana Levy, que vive en nuestros corazones. ¿Cómo no? Porque nadie siguió reglas y nadie siguió las opciones tampoco. Pero de todas maneras, vamos ganando. Yo dije que se anula, que se anula. Yo, pero yo soy una persona laxa. Anula, que se laxa anula. De las reglas. Que se anula. Que se anula. Ganamos ganando. No. ¡Ellos! ¡Bravo! ¡Ganó el apio! ¡Ganó el apio! ¡Que toque la calle de las sirenas! Sí, vámonos, vámonos. No, yo nada más quería recordar cuándo van a estar ¿cuándo en es, Arena. Primero de septiembre. Arena Ciudad de México, la 16ª nos del invitan 90 Pop Tour. Oye, pero bien ahí, ahí donde te tuerces el cuello. Ahí. No sabe ahí la diversión, porque además es importante mencionar que antes sí estaba muy alto el escenario, ahora sí ya está más bajito. Ajá, para que, para que ya no le torticoliza uno. Ya me prometió el apio que me va a dar un pase doble y lo voy a compartir para que sepa lo que es llenar un lugar con Lola Cortés, ¿eh? Ah. ¡Vámonos! ¡Un aplauso! ¡Vámonos! Algo que me gusta mucho hacer siempre es tostar mis semillas. Esto va a hacer que los aceites esenciales, en el caso de los frutos secos o semillas, liberen todo su aroma y todo su perfume. Vas a tener como resultado unas nueces mucho más crujientes y perfumadas que puedes utilizar en galletas, ensaladas, licuados y hasta para comértelas como colación. Checa cómo se hace. Simplemente en un sartencito caliente, coloca tus semillas de poco a poco y las vas a ir tostando. También puedes colocarlas en una charola para horno y hornearlas a 180 grados por 10 minutos. Cuidado que no se te quemen. Es importante que las estés removiendo para evitar que se quemen o que formen una capita oscura. Te vas a dar cuenta que están listas porque el olor es increíble. Semana, mire ¿sí? que yo no soy de postre, pero veo esto y sí se me antoja. Sí, se me antoja. Caña. Querida linda, sí. Qué delicia. Venga, que acá. Oigan, hoy sí me tengo que ir medio rapidito porque tenemos un montón de cosas que hacer. Aunque allá en casa ni se asusten, es sencillo. Son ingredientes que prácticamente tenemos todos en casa y si no los tenemos ahí a la mano, los podemos conseguir. Lo primeritito que vamos a hacer, amiga preciosa, es vamos a machacar estas bananas. Muy ¿me bien, ayudas, por muy favor? Bien. ¿Cuántas? Necesitamos para el cinco potasio. Plátanos. Si tuvieras cuatro, pero ultra maduros, con cuatro la armamos. Con cuatro la armamos, O sea, esos que ya están medio olvidando ahí en casita, que dicen, ay, no, no sé qué, esos son los buenos. Oye, mamacita, ¿y cómo lo vamos a machacar? Con esto, cuéntame. Mira, acá tenemos... Me vas a dar toda acá tenemos los instrumentos. O puedes machacarlo con o con un tenedorcito nada más. Me gusta a mí el platanito. Mira nomás. Tan bueno que está. No te lo como para... porque tenemos cuatro justo, por favor. Oye, Soler, no me estés limitando de veras. ¿Yo qué hago con este? Este, con este lo vamos a machacar. Vamos a usar la batidora. Mira, mamá, mira, mamá. Ahora necesitamos mantequilla. Vamos a guardar un cubito de esta mantequilla. Sí. Porque lo vamos a usar después. Perfecto. Pero vamos a colocar toda la mantequilla. ¿Cuánto es de mantequilla esto? Aquí tenemos 280 gramos. Okay. La receta está un poquito variada porque yo estoy haciendo menos cantidad, pero tienen la receta completa ya en pantalla. Ah, perfecto. Pongan aquí muchísima atención, ¿ok? Lizeth, Juan, sí voy a poner. Cuando ustedes tienen ganas de hacer un panqué en casa, la forma, la fórmula perfecta para que te quede un panqué húmedo y delicioso es, empieza acremando tu mantequilla. Si tu mantequilla está muy fría, pon un bowl caliente encima y se va a suavizar. No la quieres completamente derretida. Entonces, siempre ponemos primero la mantequilla y luego aquí va otro truquito, azúcar, ¿ok? ¡Azúcar! Pones el azúcar, que se vaya... O sea, azúcar refinada. Azúcar refinada y azúcar mascabada. Mascabada, me encanta. Esta combinación es gloriosa porque le da una humedad y una textura maravillosa pues al panqué. Cuando están maduros, cuesta un poquito de trabajo, pero no importa, todo lo podemos lograr. ¿Te ayudo? ¿Sabes qué? Que a mí un plátano no me va a ganar.
Muy bien. Aquí estoy luchando cuerpo a cuerpo. Lo que estoy batiendo se llama pala, ¿ok? La pala ayuda a que los panqués no se sobretrabaje el batido, entonces queda súper bien. Si no tenemos una batidora en la casa, ¿qué hacemos, linda? Con el batidor de globo que te mostré, de uno en uno. Ah, ese está. Y buen brazo. Ajá. Exacto. Muy bien. Ahora le voy a bajar un poquito la velocidad para que vayan viendo. Vamos a ir tronando los huevitos de uno en uno. Muy bien. Y los vamos a ir agregando aquí a la mezcla del panqué de uno en uno. Todo completo, esto, ¿verdad? Los huevitos. Completos. Todo esto, acuérdense, siempre van a precalentar su horno cuando están haciendo postres. A 180. A 180, por lo menos 10 o 15 minutos antes de meter sus panqués. Qué bonito, ¿no? Cuando trabajamos en equipo. Fíjense, aquí estoy agregando 5 huevos y estoy haciéndolo igual de uno en uno. Oye, para que la mezcla se integre muy bien. Es un super chef ya también. Sí, no, hombre, y esos asados que prometen, prometen. Ah, ya. Ya me dolió eso. Opa. Mira, por estar discutiendo. No, pero mira muy bien, mira, Juan. Vámonos. La salvaste, okay. Juan, la no, salvaste. No, pensé que le ibas a salvar, pero no, ya, me arrepiento. Ok. No, vamos a dejar que se asiente tantito la crema. Y por otro lado, vamos a agregar aquí nuestras nuecesitas. Va. Muy bien, Juanito, nuestra gracias. Harina. Y nuestro plátano. Ya te puedes casar. Fíjense, aquí voy a hacer una combinación. Voy a agregar bicarbonato. Ok. Esta harina ya estaba cernida, pero si ustedes pueden, en su casa, vuélvanla a cernir. Eso. Oye, cuéntanos, ¿para qué vamos a combinar el bicarbonato? Es bicarbonato y polvo para hornear. Esto nos va a ayudar a que nuestro panqué levante precioso. Juan, ¿te pido un favor? Sí, claro. ¿Te puedes picar un poco de nueces por aquí? Claro. Te lo paso para allá, okay. Lucetita. Sí. Entonces ponemos harina, bicarbonato, polvo para hornear y sal. Lo agregamos aquí adentro. ¿Es que están picadas, las pongo o pico nuevas? No, un poquito más, porque estas son para mí, pero tú necesitas para tu glaseado. Perfecto. Del panqué. Muy bien. Fíjense, voy a bajar todo lo que se quedó de azúcar y mantequilla en los bordes del bowl de la batidora, porque sí se queda mucha mezcla, entonces bájenla con una espátula o un miserable. Fíjense, mezclamos súper bien. Ahí vamos. Vente, Pau, a probar. ¡Vámonos! ¿Así nos llevamos o cómo? Es que estaba aquí Rivita, si queríamos darle un poquito de... Pues de probar, ¿no? O sea, polvo feliz. Entonces yo me como los ingredientes. Le vamos a poner chispitas de chocolate. ¡Qué rico! Esa chispita. Y le vamos a agregar las bananas. Aquí están. ¿Están bien o están perfectas? Vamos. No, perfecta. Okay. Miren, miren, miren. Vamos allá, vamos ya. ¡No, qué bárbaro! Fíjense. ¡Qué bárbaro, Juanito! ¿Ya viste, Manolo? Aquí toda la banana, todos los ingredientes. Y fíjense qué vamos a hacer. Vamos a separar una parte del batido ahorita que se quiera apagar la batidora, ¿ya? Y aquí está bueno. Y vamos a ponerle a una parte del batido un poco de cocoa con café. Eso va a ser nuestro batido de chocolate, ¿ok? ¿Este cocoa? ¿Ya tiene cocoa? Esa es cocoa. Esa hay que disolverla con el café. Oye, querida linda, ¿cuáles son los últimos pasos? Cuéntanos. Nada más mezclamos la cocoa con el café y lo que vamos a hacer es ir integrando nuestros batidos en el molde. Les voy a enseñar cómo. Préstame la cocoa. Estoy muy lista. Estoy muy lista para probar. Le puedes poner aceitito en nuestro molde, fíjense. Cocoa, café, mezclamos. Y para hacer el glaseadito de chocolate, vamos a fundir nuestro chocolate en la leche calientita, sí, porfa. Muy bien. Con eso, dejamos que se asiente y con eso vamos a decorar nuestro pastel. Listo. ¿Me listo pasas el batido de allá, Juan? Claro, porfa, que sí. Denme un minutito, les enseño nada más cómo se rellena nuestro molde. Ok. Bien. Ahí está. Aquí está, batido de chocolate. Sí. Y vamos a agregar una parte y una parte. Bueno. Ah, ok, me gusta eso. Uno. Uno. Ok. Una, Manolito, vente a probar. Perfecto. Uno. Y así tenemos... Y después al horno. Nuestro panquecito al horno a 180 grados por 45 minutos o hasta que el centro esté previamente en cocción. Ay, pues es que así de soler, ya ves cómo es. Mm. ¡Qué rico! Su marmoleo de plátano. Venga, 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 venga. Su marmoleo de plátano.
¡Ay, qué delicia el panqué! Pero ahorita espero que me dejen y que ahorita lo voy a probar. Oigan, estamos con Aída del Río, nuestra logoterapeuta, y vamos a hablar de un temazo que hoy en día me parece es muy visible, que mucha gente está sufriendo esto. Del enojo. Hola, Aída, ¿cómo estás? Hola, Jan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aída? Qué lindo tenerte. Como dice Jan, con un tema tan importante, porque en estos momentos nos hace mucha falta tener herramientas. ¿Qué es el enojo y por qué nos hace tanto daño? Ok, muy bien. Mira, el enojo, como el amor, la tristeza, el miedo, son emociones básicas. Todos las sentimos, son humanas y son naturales. El problema es cuando nos enojamos de manera constante, esas personas que son reactivas, que tienen impulsos y que generan muchos conflictos a nivel social, a nivel relaciones de pareja, a nivel amistad, laboral y sobre todo algo bien importante, a nivel físico. Así es. O sea, yo les puedo decir ahorita, yo creo que después de esta sección se van a dar cuenta de la importancia que es no estar y no vivir tan enojados. Sí, somatizas. Somatizamos. Y también esta herramienta de cómo conviertes este enojo y que nos ayude a crecer, a final de cuentas. Exactamente, pero fíjense, primero que nada, cuando estamos muy enojados, suben tres sustancias muy importantes. Okay. O sea, ¿qué es lo que sucede? Nosotros recibimos una información del exterior, tenemos en el sistema límbico una amígdala que es el centro de las emociones, ahí se gestan una serie de hormonas, el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Esa sustancia se hace un cóctel donde nosotros reaccionamos. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Cómo lo vivimos? ¿Ustedes, por ejemplo, lo tienen identificado? Bueno, la reacción, yo sí, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, tú, Jan, cuando te enojas mucho? ¿Cómo lo vives? Yo lo vivo muy intensamente. O sea, sí siento que hay algo que pasa en mi cabeza que me hace perder el control, pero que me hace sentir, no quiero decir nada positivo, pero sí siento que es algo químico, caray. Porque siento que es algo químico e impulsos eléctricos, porque me hace sentir como más fuerte, como si estuviera más grande. De hecho, me hace pensar cosas que no son. Ok, nuestro torrente sanguíneo corre a una velocidad muy rápida, ese es el cortisol, tenemos mucha fuerza de la cintura para arriba, haz de cuenta que podemos matar a los demás, porque ahí traemos mucha fuerza, nos enrojecemos. Esa es la sensación que tiene. Y además, imagínense, podemos enfermar porque nos da presión arterial alta. Podemos lastimar nuestro estómago porque generamos ácidos gástricos donde generamos úlceras, una serie de complicaciones. Somatizas completamente. Somatizamos totalmente y estamos en un, salimos de mi homeostasis, que quiere decir mi equilibrio y armonía del cuerpo. Ahora, ¿y qué? Ándale, eso me lo tengo que aprender. Eso es bien importante. Sí. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué necesitas? Aprender a que nos enseñe Aída a conectar y cómo podemos hacer y cómo seguir ciertos pasos para llegar a final de cuentas al amor. Exactamente. Aquí les traje un estambre que está muy enredado. ¿Por qué está enredado? Porque cuando generamos el enojo de manera natural, que estos son bioquímicos, háganse de cuenta que la respuesta entra del exterior, del medio ambiente. Yo conecto luego con la amígdala y reacciono. Y ahí es donde estoy con pensamientos negativos, con culpa, con quererme vengar de la otra persona. No conecto, no estoy pensando, ¿ok? Entonces, esto no me hace bien. ¿Qué pasa con este estambre azulito? Fíjense bien, a ver, si quieres, tócalo ya. Está mucho más ligero, lo podemos maniobrar. ¿Por qué? Porque aquí nuestros pensamientos están literal controlados. Ese enojo, el llamado contar hasta 10, ¿se acuerdan? Sí. Pues lo vamos a hacer. Vamos a hacer 1, inhalamos, 2, 3, 4, 5 y exhalamos en 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí ya hicimos un espacio con el pensamiento, porque conectamos finalmente con el lóbulo frontal, que esto es muy importante, hacemos un espacio. Y aquí quiero invitarte, a ver, Jan, que me dices que eres el que te cuesta trabajo, el enojo. Vamos a ver, fíjate, Moni. Okay, ya conectamos de una manera un poquito más espaciada, ya no dejamos que el enojo sea reactivo. Esto es los pasos a seguir para convertir el enojo
en algo positivo, porque enojarse se vale. Simplemente tienes que canalizarlo de manera diferente. Exactamente. Aprender. El problema son las personas que siempre viven enojadas. Y entonces esto me hace daño a mi salud, a mi mente y a todo. Primero, identificar mi enojo a nivel bioquímico. ¿Cómo lo sientes en el cuerpo? Todo lo que nos has platicado, Jan. Es identificar que ya lo tengo. Exactamente. Ahora que lo tengo, ¿qué hago? A nivel sensación. Sí. Cuando ya tienes esa conciencia, ya vamos a hacer esa respiración, que es ese puente. Okay. Vamos a respirar y vamos a conectar con una parte del cerebro que se llama el tálamo, que es la comprensión, y esa me va a decir, a ver, tranquilo, si tú ahorita vas con tu jefe y le dices una peladez, pues te van a correr. Entonces, relájate, no reacciones, espérate a que mañana estés más tranquilo. Inteligencia emocional, ya conecté con lóbulo frontal. Es como centrar ahí ya el sentido común. Cuando ya estás mucho más calmado, la inteligencia emocional. A veces a mí el pensamiento que me llega a ayudar a controlar es, acuérdate, Jan, que cuando gritas y ofendes, ya perdiste la discusión. Exactamente. Sí. No hay nada, nadie que pueda resolver cosas gritando ni desconectándose. Después, perseverancia, ¿por qué? Y creatividad. Porque tenemos una parte, todos los seres humanos, en el fondo de nuestro ser, donde podemos ser creativos. A ver, aquí es donde me voy a cuestionar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con ese jefe? Y si le propongo, y si soy de manera asertiva, manejo un diálogo directo y le expongo mis sentimientos. Proponerte una idea diferente de lo que ibas a decir y de cómo ibas a actuar. Moverme de lugar y no dejarme llevar. Ahí ya no hay enojo. Ahí el enojo ya salió completamente. A lo mejor sí hay, pero de la furia ya lo pasé. Es que es interesante. Sí, sí, sí. De la furia bajó a un enojo. Aquí ya estás pensando. Sí. Ya estoy pensando y mi emoción ya bajó, porque ya tengo control. Así es. ¿Okay? Así es. Amor, ya conecté con el amor. ¿Por qué? Porque a lo mejor empaticé con esa persona, ya me di cuenta que eso que yo vi es una interpretación de mi realidad, que a lo mejor son miedos atorados, porque debajo del enojo hay miedo y hay tristeza. A lo mejor no le di la oportunidad a esa persona de hablar. No capté, o sea, lo hice de manera reactiva. Yo traigo una historia de vida y a lo mejor con el amor ya liberé, ya estoy en mi estambre azul. Okay. Y ahí puedo decir. Se fue el enojo hasta llegar a la meta. ¿Y saben dónde logro la meta? Ajá. Cuando ya logré lo que yo quería desde un principio. Claro, que fue identificar y la inteligencia emocional, respirar, después cambiar, moverte del lugar. Apelar al amor, y estoy seguro que después de eso también tienes un premio, la galletita. La galletita. ¿No? Que es una segregación química de otras cosas que te causan paz y alegría. Y el aprendizaje de cómo hacer las cosas ya con las herramientas que nos acaba de dar. De hecho, lo que estás diciendo es dopaminérgico, porque ahí me siento satisfecho, literal, de que ya logré hacer de algo que fue muy negativo algo precioso. Esta consulta te la voy a pagar, porque fue para mí. Bravo. Fue para mí. Gracias por esto. Seguimos. Vámonos. Bueno, y si algo nos ha enseñado la pandemia es que todas las enfermedades o muchas de ellas tienen secuelas. La hepatitis no es la excepción. Por eso está con nosotros el hepatólogo Norberto Chávez, que nos va a explicar de qué se trata todo esto. Doctor, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, gracias. A ver. ¿Cuántos tipos? Empecemos por este lado, que no lo sabíamos nosotros. No lo sabíamos, Juanito. ¿Cuántos tipos de hepatitis hay? Cuéntale a la gente. Hay 5 tipos. Yo creía que eran 2. Yo también. Y son fáciles porque es de la A, B, C, D, E. Claro. O sea, no es complicado. La A y la E se parecen porque se transmiten por consumir alimentos contaminados como agua o alimentos. B y D van de la mano, son como primos incluso. Y la C es la reina mala de todas las hepatitis. No me digas. Porque da cáncer, da cirrosis, es crónica, entonces es la que más hepatitis. O sea, esas son las más graves. La C es la más grave actualmente por el número de personas afectadas. Ok, ok. ¿Y cuál de las hepatitis deja complicaciones o secuelas y cuáles podrían ser? La más frecuente es la C, luego seguiría la B, que son las que dan cronicidad, o sea, más de 6 meses de duración y pueden durar toda la vida. Ah, wow. Pero la A y la E, que son agudas, en un porcentaje pequeño en adultos, pueden llevar a trasplante o la muerte. No me digas eso. Dios. Yo tuve A de chiquito. O sea, ¿se puede erradicar completamente? Por lo general, más del 90% de las veces ya no te va a volver a dar, a menos que tuvieras una enfermedad que baje demasiado tus defensas y pierdas esta posibilidad de defenderte. Okay. ¿Y las secuelas tardan en manifestarse o son inmediatas? Es una muy buena pregunta porque la A y la E es la clásica, donde nos ponemos todos amarillos, nos sentimos mal, etcétera, y esas casi nunca dejan secuelas. Pero, por ejemplo, la B y la C suelen pasar desapercibidas
y te das cuenta hasta que tienes cirrosis. Entonces son muy silenciosas y casi no se dan cuenta de ellas. Y dime una cosa, ¿hay algunos exámenes donde tú puedes descubrir si tuviste hepatitis y nunca te enteraste, por ejemplo? Sí, sí, se llama el panel de hepatitis viral y ahí puedes ver si ya te dio alguna o no, que las frecuentes son B y A, que ya nos dieron. ¿Y a qué edad nos deberíamos de...? Fíjate que hay grupos de riesgo. Ajá. Por ejemplo, las personas que nacen entre 1940 y 1960 se deberían de hacer nada más por haber nacido en esa generación. De son 1940 a 1960. Los baby boomers. Los baby boomers, ah, ok. Exacto, tenían comportamiento interesante. Y dime una cosita, ¿hay vacunas contra hepatitis? Sí, la más frecuente y la que todos deberíamos de tener es la hepatitis B, que incluso previene el cáncer de hígado por prevenir la hepatitis B, y existe para hepatitis A, que es muy frecuente y en los adultos deberíamos de tenerla. Pero la hepatitis, para hepatitis B, hay programas de vacunación a nivel, por ejemplo, en México, ¿existe eso? Existe la vacunación y está recomendada, así es. Pues nada más es informarse, ¿no? Exactamente. Claro, ¿y quiénes deben ponérselas? Pues particularmente todos los que no tienen defensas, o sea, si tú te haces el estudio y nunca te ha dado hepatitis A o hepatitis B, te deberías de aplicar para que no te dé en esta edad, o personas de riesgo, por ejemplo, ¿no? Personas que van a entrar en hemodiálisis, médicos, dentistas, personal de la salud. Y dime una cosa, ¿es una enfermedad común acá en México, la hepatitis? Sí, la más frecuente es la hepatitis A. El 80% de los mexicanos ya nos dio en algún momento de la vida, seguramente. Y bueno, Yo estaba diciendo que no me había dado y que, claro, que seguramente me dio a lo mejor de chiquita. Pero a mí nunca me informaron que me había dado. Y que yo sepa, pues no. Entonces, mientras más información tenga yo, va a ser mucho mejor. Así es. O sea, ¿tú me recomiendas, por ejemplo, que hoy yo me vacuné? Si no tienes defensa, sí. Porque si te da hepatitis ahorita, te vas a sentir muy mal por varias semanas o incluso meses. Por mi avanzada edad. Por ser adulto, nada más. Por tener más de 18 años. Yo lo dejaría en más de 18 años. Si no tengo más de 18. Te ves muy bien, pero te ves muy bien. Vas a ver, Juanito. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Placer. Y ahora nos vamos con Paulina. Vénganse para acá porque ya tenemos un tema buenazo. Familia, bienvenidos a Asuntos de Familia sobre la Mesa. El caso de esta mañana de verdad está muy bueno y ¿saben qué? Es súper común, sucede muy a menudo. Así que vamos a profundizar en él para intentar ayudar a las personas que justamente lo están viviendo. Gaby Krasus, bienvenida. Que agarra y que dice este tema que no podemos parar de hablarlo. Ya estamos discutiendo. Estamos ya discutiendo el tema. A ver, platícanos, ¿de qué se trata? Familia, buenos días. Y como menciona mi Pau, es un tema muy común, pero muy complicado. Pero ¿saben qué? Sí tiene solución. Lo que vamos a presentar hoy a las 6:30 de la tarde y aquí en Sale el Sol es... La familia de mi marido son una bola de mantenidos. Wow. ¡Ay! ¿Qué tal? Qué fuerte, ¿no? Se trata de un negocio donde los familiares del esposo toman dinero de la caja, comen gratis, por supuesto, la esposa está harta de esta situación y quiere pararla de inmediato. Hoy nos acompaña Agustín Covarrubias, abogado, para ayudarnos con todo esto. Bienvenido. Licenciado, ¿cómo está? Ok, les cuento. ¿Qué sucede aquí? A ver, imagínense que pues se casan y entran a una familia donde ya tienen obviamente su dinámica, ¿no? Toda familia tiene su dinámica, pero aparte también la tienen en cuanto al negocio familiar, que si bien... Ya lo tenían ellos. Ya lo tenían. Si bien, o sea, el marido de ella fue el que tuvo la iniciativa y puso el dinero en un principio para... Es un restaurante familiar. Pues la verdad es que durante 10 años todos lo han trabajado. Todos lo han trabajado. Ella llega... Y ella es una persona que es muy administrativa, no sé qué, muy organizada, lo cual ellos tenían su desorden, pero dentro de su desorden, pues para ellos iban bien. Claro. ¿No? Desorden ordenado. Es lo que pasa. Es que lo que estábamos discutiendo aquí era, por un lado, también cómo está constituido el negocio, porque es muy importante la cuestión legal, si ella es socia o no es socia. Es ahí donde puede empezar o no una cuestión legal o un problema nada más de marido y mujer, ¿no? Ahí, justamente eso es lo que tenemos que plantear primero, que ella realmente, ¿qué participación jurídica tiene dentro de este negocio familiar? ¿El negocio se encuentra constituido o es una persona con actividad empresarial? Una pequeña empresa. Yo creo que ella simplemente por ser la esposa y obviamente están casados por bienes mancomunados. Okay. Entonces, pues ella se siente dueña de. Y entonces ella dice, hey, es mi negocio y están haciendo eso y yo no lo voy a permitir. Que eso es muy importante también porque precisamente en el matrimonio se rige
sobre todo en sociedad conyugal, en tratándose de esta figura jurídica, pues se trata además de establecer que ambos son dueños precisamente del patrimonio que constituyeron ellos desde un principio. Y esta sociedad conyugal se va a regir precisamente por las capitulaciones matrimoniales. Pero también hay un tema de ética, ¿no? O sea, sí lo entiendo perfectamente y seguramente ya está estipulado, pero si tú llegas a una familia, creo yo, no sé, si tú llegas a una familia donde ya tienen un negocio por 10 años, ellos no han trabajado, ¿a ti qué más te da que el hijo le esté ayudando a la hermana y a la mamá y demás? Porque igual y... en eso habían quedado, o sea, ¿qué más te da que les ayude? Si a ti no te falta súper, no te falta para pagar la luz, no te falta para pagar la escuela de los hijos, ¿qué te importa? Tenemos que analizar incluso también por ahí una figura jurídica que hoy es conocida como la violencia vicaria. Eso también es muy importante analizar. No la conocemos, cuéntanos. Es una disposición que precisamente en el Estado de México se ha establecido esta violencia vicaria en virtud de que, ¿qué? ¿Sabes qué? La mujer tiene el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia. Y entonces, el estar de manera continua, ¿sí?, de manera económica, psicológica, patrimonial, eso le va mermando a ella en su entorno social. Y de ahí puede surgir un problema, pues precisamente para ella. Y claro, eso es lo que constituye la violencia. Como un problema, pero están violentando. Bueno, pero también ahí tendríamos que analizar quién violenta. Exacto. ¿Quién violenta a quién? Sí, porque si también tú llegas con una actitud, perdón, pero sí, vamos a estar claros, si tú llegas a una nueva familia, con esta actitud de no, aquí mis chicharrones truenan, y yo soy la mera mera y aquí todos van a hacer lo que yo diga y si se me van, ¿cómo te van? O sea, ¿cuál va a ser la reacción? Claro. Yo lo que creo es que estamos acostumbrados, los mexicanos somos muy emprendedores, sin embargo, los mexicanos no somos muy apegados a la ley. Y la ley no es un juguetito para los ricos o para una parte de la sociedad. Las reglas y las leyes están hechas en todo el mundo justamente para la sana convivencia. Por lo tanto, cuando estableces una empresa, tiene que ser de manera legal y establecer todos los vínculos que te otorga la ley. Exacto. Tienes que hacer tiene que haber un tesorero, un representante legal, un órgano de administración para que justamente se sigan las reglas como debe ser. Después entonces somos muy de que no, como nosotros, ay, mira, ¿cómo se nos ocurra? Y eso está mal. Por donde la veas, está mal la informalidad. Es que como decimos, es cierto, hay reglas que seguir. No sé qué tanto están. A ver, abre la caja y saca el dinero. Entonces, ¿quién ve ya lo de las finanzas? ¿Quién está viendo? ¿No? ¿Quién tiene cada cargo? Y también algo importante, si son bienes mancomunados, yo entiendo también qué tanto o no ella puede interponer una denuncia en su contra. Algo muy importante. De la familia. Porque precisamente ella, al haber establecido, cuando contrajo matrimonio, haber establecido que se casa bajo el régimen de sociedad conyugal, eso genera que ella tenga una participación. Evidentemente, claro, se tienen que establecer las capitulaciones matrimoniales, cómo quedó esta administración. Justo era lo que te iba a preguntar, porque los bienes mancomunados es lo que haces todo, todo lo que haces a partir de que te casas y no entra lo que ya tenían o si entra en lo que ya tenían. Puede entrar, salvo se establezcan las capitulaciones matrimoniales. Okay, sí, okay, puede entrar, ver, yo quiero poner un ejemplo o una analogía. Ay, Dios. Yo no estoy de acuerdo. Voy a poner una analogía. Haz de cuenta que te casas y te casas con un señor medio gordito y que tiene diabetes y entonces come azúcar, toma refresco con azúcar, toma cereales en la noche, se desvela, toma cerveza y entonces dice, oye mi amor, es que me casé contigo, todas las implicaciones que tiene si el tipo se enferma y tal, no es solamente porque le interesa, es porque oye, me casé contigo para que estemos bien y claro que cuídate, te voy a seguir diciendo, claro, cuídate, no tomes azúcar, no eso, oye, porque quiero que me, ¿por qué? Porque quiero que me dures más, porque quiero que vaya todo bien, porque me desespera, porque me duele verte, lastimarte, entonces es lo mismo con un negocio, yo estoy de acuerdo con ella, no es cierto, no sé. ¿Saben qué? Yo creo que es lo más sano es, como siempre dicen, aguas con hacer negocios con la familia porque siempre, siempre hay problemas. Se compromete mucho el patrimonio, es complicado tener esa relación y sobre todo la sinergia. En el momento que se tocan temas de recurso económico, es ahí donde se empiezan a quebrantar, se desmiembra la familia. Exacto, es muy bien. Claro, yo quiero dejarlo todo bajo. Aunque alguien le moleste, sinceramente decir, ¿sabes qué? Perdón, pero vamos a ponerlo todo. Así es. Y también con tema de ética, ¿eh? Ahora, claro, hay mecanismos que establece precisamente nuestra Constitución y otras leyes locales
que se pueden ellos acercar a realizar a través de medios alternos solución de conflictos, precisamente convenios, como lo decías ahorita, Gaby. ¿Sabes qué? Vamos a establecer en un convenio cómo nos vamos a regir. Claro. Y esos convenios los pueden realizar a través de personas que ya se encuentran certificadas. Claro, claro. O sea, ya hay personas que... No voy a poner a estudiar leyes así. Sí, una vez ya, ponte a estudiar leyes. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Ya escucharon los consejos del licenciado, familia, y los espero esta tarde, 6:30, ahí en Asuntos de Familia. Los espero, ¿eh? Muchísimas gracias. En la alcaldía Benito Juárez está ocurriendo algo que hace que los ojos de todos volteen hacia allá. Y nadie mejor que Santiago Taboada para explicarnos de qué se trata. Alcalde, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Y primero que nada, contarnos exactamente qué es Blindar BJ. Pues mira, nosotros pusimos manos a la obra desde el 2018. A ver, no puede haber más necesidad o un interés mayor que la gente tenga seguridad. Tú puedes tener los mejores parques, tú puedes tener los mejores espacios públicos, pero si la gente no decide salir a pasear a su perro, a jugar con sus hijos en un entorno seguro, la verdad, no tiene caso las inversiones. Entonces, ¿qué decidimos? Invertir en seguridad. Contratamos policías pagados por la alcaldía, pusimos patrullas, creamos un C2, un centro de monitoreo, le metimos a la tecnología... premiamos a los buenos policías. Y todo eso nos llevó a que cuando yo llegué en el 18, la seguridad, más o menos, más del 50% de la gente de Benito Juárez se sentía insegura. Es que eso está cañón. Y entonces, ¿qué pasa hoy? Hoy más del 75% se siente segura. Eso no lo digo yo, lo dice el INEGI. Y esto nos ha permitido volvernos la mejor alcaldía, la más segura en toda la ciudad, ¿no? Y la segunda más segura en todo el país, en un entorno complejo. Y insisto, esto nos ha permitido con buenos resultados regresarle a la gente la tranquilidad de disfrutar su colonia, de disfrutar sus calles. A ver, Santi, yo quiero primero que nada recibir con una sonrisota, estábamos echando la chorcha antes de entrar a la plática, de lleno, porque yo soy benito juarense. Me considero de corazón, viví la mayor parte de mi vida y mi juventud, unos recuerdos maravillosos tienen que ver con que es una alcaldía muy habitacional. Si bien hay negocios, oficinas y tal, y los vecinos son familias de generaciones y generaciones de abolengo. ¿Qué resultados, además de los números, has escuchado que te dice la gente, los que vivimos ahí, aunque yo ya no esté, pero me considero de ahí? ¿Qué diferencias has visto después de esta integración? Mira, el que la gente hoy pueda retomar cosas que había dejado de hacer, es decir... La gente tenía miedo de ir a ciertas horas al parque. Claro, la gente tenía claro. Miedo de ciertas horas ir a pasear. Pero la otra vez me decía una amiga, oye, me siento segura, ella por horarios laborales tiene que empezar muy temprano. Me dice, yo saco a las 4 de la mañana a mi perro. Y ella puede a esa hora, tú ves el parque hundido, la gente corriendo desde las 5 de la mañana. Ay, te voy a llorar. No, y del otro lado el parque de Tlaco, por todo Pilares. En la noche los tacos. Lo que la sociedad está pidiendo en verdad, y yo creo que para ti ha sido, o cuál ha sido el mayor reto y cómo lo estás solucionando, porque tampoco ha sido fácil esta estrategia. El tema de seguridad es un tema de todos los días. Y cuando pasan o ocurren sucesos, como los hemos visto, a lo mejor algún hecho violento, en lugar de desanimarte y decir esto ya se perdió, ya perdimos la batalla, pues tienes que redoblar esfuerzos. Porque, insisto, el tema de la seguridad es mucho más complejo y no es un tema de un día. Les platicaba esta historia del 2018 a la fecha porque hemos venido mejorando, pero ha sido paulatino. Es un esfuerzo todos los días, no es fácil, hay que trabajar de manera coordinada. Yo estoy convencido que es una tarea en la que si todos ponemos el suficiente empeño, no hay cosa que la gente más aprecie que la seguridad. ¿Haces participar a los vecinos de alguna manera? Mira, tenemos un programa muy interesante también con el tema de las cámaras de videovigilancia. ¿Por qué? Eso, porque, las cámaras las ven los vecinos y las veo yo. Entonces, compartimos información y entonces, si ocurre algún suceso, ya la imagen que tiene el vecino y la que tengo yo y nos permite hacer labores de investigación en el gabinete de seguridad. Y bueno, para mí, insisto, ha sido una experiencia, un reto importantísimo porque yo, como he dicho, no han dejado de pasar cosas. Sin duda, estamos en una ciudad compleja, en un país complejo, pero hemos evitado que pase con la recurrencia. Miren, cuando yo llegué,
15, 19 veces durante la semana ocurrían robos a casa habitación. Así es, sí ha cambiado. Y prácticamente hoy nos llevamos a semanas en cero o a semanas en uno. ¿Y qué hemos hecho? Hemos desmantelado más de 40 bandas de robo. Es decir, se dice fácil, pero desmantelar grupos que se dedican a hacerle daño a las familias, a sus patrimonios, a sus casas, a sus coches, no es fácil. No, claro. Claro. Es una labor lo que tú decías. Sí, lo del robo de autopartes, sí, eso siempre había sido tradicionalmente brutal ahí en la del Valle y tal. ¿Y qué pasó? Tenemos hoy denuncia y entonces la gente se siente confiada en poder hablar a la base, blindar, ir a denunciar a la autoridad. ¿Por qué? Porque sí está teniendo respuesta a su denuncia. Ahora, tu satisfacción más grande y expectativas para el futuro. Mira, yo creo que la satisfacción más grande es escuchar estos comentarios, estas historias de gente que regresa después de tiempo de no estar en Benito Juárez y que te dice, oye, se ha transformado, oye, regresé a cosas que no había regresado a hacer, sí, como es irme a cenar caminando, claro, con mi pareja, con mis hijos, echarme el taco, ¿no? Porque entonces ya todo era en coche, ya todo era con el miedo, es decir, y me bajo y guardo y me escondo. ¿Y qué sigue? Rapidísimo, a ver, para despedirnos. Nosotros vamos a seguir trabajando en este programa. No hay mayor tema que el tema de seguridad, porque eso nos va a traer un tema en el que también le estamos apostando, que es la reactivación económica. Queremos que la gente en Benito Juárez abra más negocios. Queremos que la gente en Benito Juárez sienta más confiado. Precisamente. ¿Me recibes de vuelta? Sí, por supuesto. Ay, Santi, muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Me encanta escuchar buenas noticias, sí, sobre todo de esta ciudad que tanto amamos. Gracias. Gracias. Continuamos. Y andamos por acá, de este lado. Acá estamos. En Pájaros en el Alambre, oigan. Y fíjense que Silvia Pasquel revela si está o no de acuerdo con el plan ahora de su hija, Stephanie Salas, de hacer una bioserie de la serie de la bioserie. Porque, o sea, ya es como mucho... La precuela de la precuela. Es que mira, o sea, le molestaban las preguntas sobre la serie de Luis Miguel. No quería tocar íntimos, temas íntimos y dolorosos. Y ahora ella quiere hacer un homenaje a su vida, Stephanie Salas. Está muy raro, pero bueno, vamos con Silvia Pasquel, que habla de eso y del homenaje a su mamá, Silvia Pinal. Silvia Pasquel respondió contundente al preguntarle qué tan de acuerdo está con la supuesta bioserie que quiere hacer su hija Stephanie Salas y si le permitiría que use su nombre o anécdotas familiares que duelan demasiado. Pues hasta no ver, no creer. Pues mira, yo te voy a decir, no me puedo hacer responsable de lo que otra persona diga. Ahora sí te digo que las personas que hacen sus bioseries terminan con pocos amigos. No sé, no, son cosas que como no han sucedido no me preocupan. ¿Y hay un tema en específico que le dirían de esto, por favor, como en el cariño, no lo toques? Pues digamos que soy una mujer que siempre he sido clara, frontal, que no tengo problemas ni con mi hija, ni con mis nietas, ni con nadie de mi familia. Siempre mi manera de ser ha sido correcta, educada, familiar, respetuosa de la vida de toda mi familia. Y pues no veo que me puedan tratar de otra manera en cualquier videoserie. Silvia Pasquel no quiso opinar mucho sobre la reciente visita de su hija a Mazatlán para visitar a su papá y perdonarse a sí misma de muchas cosas. Pues qué bueno, es su papá al final del día. O sea, yo nunca la separé de su papá, al contrario. En otros temas, Pasquel aseguró que faltan muchos pendientes por resolver para que el homenaje a su mamá, Silvia Pinal, en el Palacio de Bellas Artes, salga perfecto. ¿Y hay algo en específico que todavía falta por cuadrar o que necesitan ver cómo va a fluir? Pues no, ya muchas cosas tenemos aterrizadas. Obviamente que, pues lo que significa juntar a la gente, ¿no? A los invitados. Porque pues tienes que hacer la solicitud con anticipación, mandar la invitación. Estamos en ese proceso. Pero de gira, grabando y haciendo mil cosas y aparte arreglando lo del... Pues sí es un poco desgastante en el sentido de que toma mucho tiempo. Finalmente Silvia Pasquel despejó la incógnita de si Enrique Guzmán estará invitado al homenaje. Yo no he mandado todavía las invitaciones, pero díganle a Enrique que no se preocupe. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Gracias.
¿Se la va a mandar o no? Sí, pues sí, sí, como que dijo que sí, sí lo va a invitar, ¿no? Enrique Guzmán. O que no se preocupe porque pues, no va a tener que comprar traje o cómo. No, no, pues no. Va a invitar. Acuérdate que en el último concierto de Enrique Guzmán, Silvia Pasquel fue la moderadora, la narradora. Sí, y todo. Ay, no, y además Enrique Guzmán dijo que está en comunicación con ella muy seguido y que ya se perdonaron lo que tenían que perdonar. Pues ya, por lo que veo, ya le perdonó las golpizas que le daba. Ya le perdonó las golpizas que le... Sí, sí. Bueno, pues en la serie lo vimos, sí, claro. Lo dijo, y en el libro de Silvia Pinal. Sí, claro, también. Porque hasta la violaba. Porque aunque sea tu esposa, y si forzas a tu cónyuge a tener relaciones sexuales, es violación. Claro, si ella no consiente, sí. Pero como dijiste, Alex, el otro día van a estar muy peleados esos boletos. Muy codiciados. El homenaje de doña Silvia. Y lo que se me antoja mucho ver, aunque no vayamos, a ver si después lo difunden, es un documental que comentó Silvia Pasquel, que van a poner muy interesante de toda la trayectoria de doña Silvia. Eso va a estar padre. Ese se me larguísimo. Antoja verlo. Y tengo entendido que el guión lo escribió o lo está escribiendo una, pues ahora sí que una, la mejor conversadora que tiene este país, la periodista Cristina Pacheco. ¡Ah, qué padre! Uh-huh. Ah, pues así no, es. Porque van a ir hilando en el homenaje, fíjate que el documental, su trayectoria en cine, basado en las tres películas que hizo con Buñuel, luego de ahí se van a enlazar al teatro, a sus tres musicales más representativos como Maine, sí, luego de ahí a su... O sea, van a ir hilando así y se va a contar a lo largo del homenaje como toda su vida y su trayectoria. Oye, se oye muy bien. Sí, oye muy me bien. Gustó esa idea. Oye, ¿y no sabes si sí van a llevar el cuadro de Diego Rivera? Una réplica. Ah, no van bien. A llevar sí, el cuadro, pues evidentemente, no, pero va a estar el cuadro ahí puesto, una réplica, para que incluso algunos se pudieran tomar foto con él. Ay, qué maravilla. Ah, es que si no, imagínate el traslado. Sí, sería claro, resguardarlo más que al presidente, sí, de Estados, sí, completamente, Unidos. Completamente, completamente. Pues fíjense que Alex, fíjate que me contó un pajarito que tu primera chamba fue en el centro histórico de la Ciudad de Así México. Así es, uy, sí, ya hace ya, pues, yo creo que unos treinta y tantos años. ¿En serio? Más adelante. Pues como no, nunca no. Me han visto. ¿Qué crees? Mejor de una vez. Ah, pues en caliente. Vamos a conocer en caliente, cuál fue sin tu albur. Primer trabajo. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, mi Estoy querido muy bien. Alex? ¿Cómo va la vida? Platicando contigo, oye, esta calle para ti es especial. Muy especial. Es una calle que me remite a mi adolescencia. Mi primer trabajo fue aquí, justamente en ese espacio que ves. Había un puesto de tostadas y yo fui mocito. Me dio trabajo un señor y pues ahora sí que me ganaba unos centavitos. Eran pocos, pero pues de una manera muy honrada y mucho ayudó para, pues ahora sí que para apoyar el gasto, porque pues mi mamá, madre soltera, y me sacó adelante sola. Mi trabajo era despachar, que no faltara salsa, estar siempre ahora sí que abasteciendo los botes que contenían la salsa. Era en el tiempo en que sí podía pegar la carrera, que no me estorbaba la panza, entonces pegaba yo la carrera. Aquí en las taquillas ya me había yo hecho amigo de las taquilleras del Metro Allende, entonces iba yo por cambio y despachaba yo el refresco. Y me llegaba también los olores de aquí de este restaurante. Y en este aparador me detenía yo y observaba con mucho, se me hacía agua la boca, babeaba yo. Y entonces una vez vino mi mamá por mí. Y entonces, pues ya sabes, uno de niño, ¿verdad? Le dije, mamá, por favor, cómprame una fruta cristalizada. Y pues dijo, no, hijo, pues yo no gano para eso, porque era, pues es un restaurante muy, muy popis, ¿no? Y en ese entonces, pues estábamos muy amolados. Pero ¿sabes qué? La vida me dio la fortuna, el privilegio de que después, al paso del tiempo, y ya cuando trabajé y mi primera quincena, ahora sí que la invité a mi mamá a este restaurante. La vida me dio ese privilegio y se lo agradezco mucho a Dios. Oye, dime una cosa, ¿en algún momento te tocó que pasara por el negocio algún famoso? Fíjate que sí, me tocó ver pasar por aquí a Irma Serrano. Pero no se detuvo por una de tinga, una de no, pata. No, hombre, para nada, pues yo creo que ella era de caviar, de lechón, de esas cosas. Ya parece que se iba a estar deteniendo por una ensalada, ahora sí que por una tostada de pata, de tinga. Pero estaban muy sabrosas, eso sí, ¿eh? No tuvimos ningún difunto, nada. No, nunca nos acusaron con salubridad. Y para terminar, quiero saber qué pasó con tu jefe, el dueño del negocio, ¿se estableció por algún otro lado? Pues no sé, no te sé decir.
Yo, pues lo recuerdo, te digo, le agradezco mucho que me haya dado trabajo. Y donde quiera que esté, pues tengo, ahora sí que guardo buenos recuerdos. Oye, Alex, te quiero agradecer muchísimo que me hayas acompañado este día para recordar tu primera chamba. Así es. Como mozo de... Mocito, de un puesto de tostadas ambulantes aquí en la calle de Tacuba. Oye, Alex, ¿te parece si nos metemos a tomar un café? Ahora sí nos alcanza. Sí, sí, alcanza, pero no, café no. Vamos a meter ahora sí que, sin ofender a lo presente, un camote, ¿no? Un camote rico, un camote dulce, un buen taco de lechón, porque como dice la frase, ahora sí alcanza, aunque en imagen... Paguen como gallinas, vestimos como pavos reales. Un honor que estés con nosotros y si te parece, regresamos al foro con los conductores. Claro que sí, regresamos allá a Sale el Sol, el matutino más luminoso de la televisión.